10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nando TV presenta Sobre la Raya. Sobre la Raya. Bueno, bienvenidos amigos, un viernes más de Sobre la Raya. No está Tadei, no cambió. Lo que pasa es que usted está un poquito atorado en el tráfico y yo vine para acá. Y aquí está mi primo, lo voy a presentar más adelante porque él se integra a Sobre la Raya Radio los lunes. ¿Cómo estás? Bien, bien, Ando. Buenas noches. Me llamo Jesús Reyes y aquí estamos para opinar de lo que nos gusta del fútbol. Sí, oye, antes que nada, quiero agradecer a toda la gente que nos vio este lunes ahí en ABC Deportes. Bueno, nos escuchó en el 92.1 FM, en el 660 AM, en esta nueva etapa de Sobre la Raya Radio. Todos los lunes en punto a las 10 de la noche en ABC Deportes. Ahí nos pueden ver en cabina. Estamos bien, bien felices, ¿verdad? Estuvo muy bien, nos fue muy bien. Nos está todo muy bien, la verdad, ahí en cabina de ABC Deportes. Y esperamos seguir así, ojalá que toda la raza que nos está viendo aquí se traslade allá al ABC, porque sí, nos interesa mucho. Exactamente, vamos a estar todos los lunes a las 10 de la noche para que nos sintonicen, para que nos llamen, porque vamos a tener muchos premios ahí en cabina. Hoy iba a traer unos aquí para que los vieran, pero se me olvidaron en la casa. Es que andamos a las carreras porque la semana pasada, aquí siempre hacemos el programa. Pero aquí no hay techo ni nada. Y una vez nos tocó lluvia y ya nos andaba. Pero bueno, vamos directo ahora sí al fútbol. De estos Rayados que yo diría más que un bache, estábamos como en un socavón muy grande. Sí. Porque veías abril, vamos a tener dos juegos por semana con ganas. Pero luego viene Pachuca y no ganamos. Viene Chivas, no ganamos. El clásico no lo ganamos y luego la Conca la empatamos y no sabíamos qué iba a pasar. Fue la rachita mala, pues esperemos que haya sido como pasa a todos los equipos y que ya se enfoquen y todavía no saben quién les toca, a ver, depende quién les toque, a ver si se le acomoda o no, y que ya jueguen un poquito mejor. Exactamente, ahí tengo imágenes ya del juego contra Mazatlán, que andan muy bravos los de Mazatlán. Andaban publicando que ellos iban a venir a jugar y que tenían frío y no sé qué tanto. Pero gracias a Dios lo ganamos porque era lo único que teníamos que hacer para estar en la liguilla a ganar. Sí, pues estuvo bien. Ahorita ya nomás para acomodarse bien, para evitar el repechaje, que a veces no sabes porque como no estaban jugando tan bien, a veces ya sabes que en los torneos, cuando había repechaje, ¿no te acuerdas que casi siempre, muy seguido, sacaban al primer lugar y uno de repechaje siempre quedaba campeón? Sí. Pero ahorita ya no sabes, yo creo que no sé, a lo mejor le hubiera convenido a Rayados ir a repechaje, pero pues mientras menos juegos tengas, mientras más piernas tengas, porque ya sabes que las finales son de entre semana y fin de semana, y pues sí, a veces el que tiene más piernas es el que gana. Exactamente, y en ese partido, al momento de ganar, Monterrey ya pasa directo a la liguilla, ya sin sufrir. Y Oribo, si quieres ahorita. Sí. Es que va llegando Tadei, pero bueno, sigamos con este partido en Mazatlán. Oye, Jansen anda con todo. Bueno, a muchos no les gusta, no sé por qué no, y muchos me dicen, es que Jansen nada más juega en las finales bien. Y yo, pues lo que necesitamos, un jugador que te responda. A mí sí me gusta mucho. Sí, a mí verdad, también. Porque siempre que entra, todo atrabancado y todo, que no es tan atrabancado, pero se ha hecho, ¿verdad?, con el tiempo, porque pues los equipos que jugaba, ¿verdad? Pues sí. Jugaba Tottenham, todos los equipos en Holanda, pero pues se hizo más atrabancado aquí. Pero bueno, a mí me gusta mucho porque crea peligro y como que se entiende muy bien con Funes Mori. Oye, quiero mandar un saludo hasta Sinaloa. Nos está viendo Carlos Cabello Jr., el tremendo Charlie, que él es patrocinador de este programa. Él es el que me patrocina las bases de las cámaras. Tenemos ya un set virtual gracias a él, que hoy no lo vamos a poder usar. Pero le mando saludos hasta allá, hasta Sinaloa. Igual a mi primo en allá. A Ricardo Gutiérrez también, quiere que salude a su abuelita. Un saludo y a todos sus primos. Pero bueno, le damos la bienvenida a Tadei, que ya llegó. Está un video.
Le damos la, no tengo la maquinita de los aplausos, si no ya les hubiera puesto. Estamos hablando del Mazatlán. Ya va a acabar el resumen a lo que sigue. Sí. ¿Cómo estás, Adi? Muy bien, Carlito. Muchísimas gracias por la espera. Digo, una disculpa a la raza, pero hoy cumplió años el jefe y pues tuve que quedar bien después de las rodilleras, Carlito. Pues sí, me imagino. No, un abrazo a Flaco y a Concha de Planta de Lavado que cumplieron años y se armó ahí una discadita. La hizo mi hermano, por cierto. Ah, tiene muy buena mano. Y bueno, y aquí estamos, a toda la raza, aquí estamos ya. Exactamente. Saludos para Ronnie, nos está viendo. Gómez. Están ahí. Ahorita platicamos, vamos a tener un enlace con ellos hasta ABC. Sí. Ahora sí, ya comenzamos. Es que oye, la gente me estaba mandando mensajes y mensajes. ¿Va a haber o no va a haber programa? Y ahorita. Tú me dice mi primo, pues vamos a empezar. Sí, mientras, sí, mientras no, llega sabes Chuy. Que no pasa nada, carnal. Yo te había dicho desde la semana pasada de que había fiesta ahí en el trabajo y pues para mí es importante porque es un gran amigo y gran amiga Concha también, Juan. Y te dije, carnal, si puedes, empiézalo a las 9, si no, pues no pasa nada, o sea, sí. Como quiera yo voy a llegar. Saludos a Ricardo Trejo. Oye, estuve ahorita mencionando y agradeciendo a la gente que nos vio el lunes en ABC, en esta nueva etapa que tenemos de Sobre la Raya. Bien chiflado, raza, una disculpa por los errorcitos ahí que tuvimos, pero ya saben que de todo corazón lo hacemos y estábamos bien contentos, No fue tanto por los nervios, no creo que fue tanto por los nervios. No. La verdad sí fue un poco de torpeza porque no estamos acostumbrados a usar chícharo, a las llamadas y esa es la interacción más rápida, ágil, pero creo que salió bien el lunes. Mi Chuy de oro ahí que también se fletó a contestar llamadas y eso que no lo veo porque pues está aquí la lámpara mágica, muy bien. Al chile quedé muy contento y bien feliz, la verdad. Sí, entonces los invitamos de nueva cuenta los lunes. Todos los lunes. A las 10 de la noche estamos ahí en nuestra casa. En nuestra casa. En ABC, la 92.1 y 6 FM y 660 AM y por las plataformas de stream en Facebook. Exactamente. Y ahora sí, hablamos del Mazatlán. Ya se le ganó. Era lo importante. Creo que el Cancha sacó un desplegado en la portada y ponen. La calificación está en sus manos y venía Hugo González. Y tú has de traer el meme ahí. No era ni meme, o sea, era una portada de Cancha. Sí, era la realidad. Sí, pues obviamente los que hicieron eso todos reíamos, pero nos preocupamos a la vez. Entonces tú sabes que ahorita Hugo González es el jugador más... Bueno, muchos le aplauden en el BBVA, su familia, yo creo, y amigos, pero todos los demás sí... Si lo revientan con ganas. Híjole, pero bueno, o sea, ya se va. O sea, aguanten. Ya se va. Bueno. O lo firman 10 años, como dijiste tú en el tweet. No. Oye, después, este miércoles fuimos al estadio. Fuimos juntos, pero cada quien por su lado. Sí, algo así. Sí, yo llevé. Porque tú andabas allá con mi hermano, en el lado fifí, yo andaba allá en Gallola. Pero. Yo en el lado rico y tú en el lado pobre. Ya, con la gente humilde. Saludo a mi primo Poncho que me regaló los boletos ahí para que fuéramos, mi hermano y yo al estadio. Muy buen partido, ¿eh? Oye, y salí, como esta, la que predice el futuro, esta Misada Mohamed, ¿o quién era? Ah, sí. Moni Vidente, iba llegando al estadio Racing y grabé un video, a todos los que me siguen, grabé un video y dije 3-0, se los juro que dije 3-0 antes del partido. Iba llegando a la fila del filtro, y se oyó, ¡gol! ¡Chino! Ya me perdí uno. 3-0, carnal, 3-0. 3-0. 3-0, pero lo importante fue de que no se dejó de cosas el Vasco y metió buen cuadro, estuvo muy bien. Pues veníamos jugando así antes del tropiezo de sí, es lo que decía. Antes del tropiezo de 9-9. Oye, es lo que yo te decía, más que bache, era un socavón el que teníamos ahí con Monterrey. Pero fíjate, este partido yo sí estuve molesto porque el partido este Columbus fue otro. Sí. La verdad, al que enfrentamos allá fue otro. Y yo decía, qué vergüenza que nos va a eliminar un equipo del MLS. Sí, pero no es que haya sido otro, es que como quiera metió al central, a Mora. Digo, no influye tanto, pero la verdad sí se nota un poquito porque Nico Sánchez pesa bien, cabrón. Sí. O sea, y Nico está aunque esté parado en la cancha ya de perdido, sabes que es material 100, o sea. Oye,
El juegazo de Jansen. Jansen, ¿qué te pareció el miércoles? Me gustó mucho. A mí me gustó mucho. Nada más le faltó el gol. Pero repartió juego muy bien. En el primer gol participa, es el que da el centro. Hacía muy buenos cambios de juego, Jansen. O sea, tiene la idea de abrir la cancha y el equipo ya se veía mejor. Maxi muy bien, ¿eh? Sí. Aunque el primero fue ahí de rebotito. Pero como porque la verdad fue de rebotito, ¿sí? El vato se estaba moviendo por los dos lados muy bien, estaba pidiendo la pelota, la agarraba y encaraba y eso, o sea, me gustó Monterrey y el Columbus, esperemos que siga así ya en esta recta final de la liga y esperemos que siga así para también la recta final de la Conca, que va a ser hasta agosto. Hasta agosto, hasta el de agosto. Ida aquí en el BBVA y el de vuelta en el Azteca hasta septiembre. Hasta septiembre. Hasta septiembre. Oye, pero ese día hubo una jugada. Pero ya íbamos, o sea... La liga ya va a estar empezada en Spice entonces. Creo que sí. Sí, ya el no pasa torneo. Nada, no pasa nada. Oye, el árbitro. No pasa nada, perdón. Para enfocarnos al 100 a la liga. El portero del Columbus se me hacía parecido como a Banchioni, pero moreno. Hay un gato que siempre nos visita. Oye, El gatito, ¿cuántos vamos? ¿Cuántos llevan? Oye, hubo una jugada de Jansen que me recordó mucho la final en el Azteca. ¿Te acuerdas en el América que se le agarra a Jansen? Y Jansen seguía corriendo. ¿Qué fue Viñas? ¿No fue Viñas? No me acuerdo. No recuerdo, pero nunca pudo tumbar a Jansen. Sí. Y el árbitro tuvo que parar la jugada. Que dice que es el comentarista decía, es un tren, no es un toro, es un tren. Bueno, hubo una jugada parecida. Es más, había un clon de Jansen en Columbus, no sé si lo viste. Hubo una jugada también casi idéntica, que se le quiso colgarle Columbus a Jansen, no lo pudo tumbar y se vino cayendo el de Columbus. Pero te digo... Pues en la jugada que le mete así bien el cuerpo, el de Columbus lo jala, ¿sí? Jala a Jansen y de un como tipo manotazo se quita la ¡lo tumbó! Digo. Sí. Uy, ¿pero qué le está pasando al Monterrey que se está haciendo muy bravo? Por ejemplo, el día del Clásico, ya anda bronca que se armó. Cuando lo del Vasco, que se metió en todos... Pues mira, lo de las broncas esas son parte de la adrenalina y la euforia de estar perdido en un clásico, sí. O sea, de estar perdido en ese juego tan importante. Y digo, creo que siempre ha habido así como que con Atos, sí. Nunca ha pasado tan a mayores como esta última vez. Pero no, o sea, hay que tener la cabeza fría y eso, lo que te decía con Vegas, sí. Que debió haberse controlado un poquito más porque... O sea, tres partidos. Bueno, más por la verdad, sinceramente, más por lo del pechazo. Sí. Que eso sí, yo sí me molesté por el pechazo. Que te agarres con un jugador, digo, pues son broncas de partido, que una falta o que se estén diciendo cosas. Ya ves cuando Funes mete gol al de San Luis, que también se fue a, que se lo cantó. Ah, sí. O sea, ese tipo de cosas, ok, son parte del fútbol que, ok. Pero meterle un pechazo a un árbitro, ahí sí no. No deja al club tan bien parado. Sí, y venía esto porque también hubo trapo te regaló el Tano. Ah, saludos para mi... nuestro padrino de Facebook y padrino de Ya Radio. Te decía porque hubo otras broncas el miércoles en el juego de Columbus. Hubo una bronquilla ahí y luego hoy jugaron las Rayadas. Que Nico levanta al otro jugador. Sí, pero bueno, tengo aquí las llaves para mi corazón. No, lo de la Conca. Nada más que lo ando buscando. Mande. ¿Es una cerveza? Ah, ahorita. No, aquí tengo todavía. Saludos a toda la gente que nos está viendo en viernes. Tú vas a tomar a Nando porque hace mejor el programa. Viernes de Chupistream. Mi canal no llegó. Aquí tengo las llaves. Aquí está, ya. Así es como... Como vamos hasta el momento. Exactamente. Yo desde que anunciaron cómo se iba a estar jugando, dije, ¿aquí quién? La Conca. ¿Quiere la final América contra Cruz Azul o contra Monterrey? Porque a la América la verdad que le tocó un camino más fácil que a nosotros. Lo que pasa es que dices fácil porque vamos contra los americanos. La verdad, sinceramente, hay equipos... No, digo a la América le tocó un camino fácil. Pero me refiero de que lo dices a lo fácil porque le tocaron americanos, puros americanos. No le tocó ningún mexicano. Entonces, híjole... Yo publiqué que los equipos de la MLS todavía siguen siendo un chistecito, güey. Bueno, los que están. Porque Pipa Higuaín llegó a donde estaba Pizarro. Como que son más show, ¿no? En la MLS. ¿Crees?
Es como... Lo comentamos en radio. Sí. Que yo digo que juegan siempre con una superestrella. Sí. Y luego le copan el equipo así con ganas. ¿Verdad? Sí. Bueno, el Inter de Miami acaba de contratar a Pipa Higuaín. Porque yo jugadorazo. Bueno, ya está viejón, digo. También siempre la mayoría van para retirarse allá, pues por... Sí. Por algo, ¿no? Yo no sé si mi primo se acuerda, pero cuando empezó la MLS en Estados Unidos, a mucha gente no le gustaba porque los juegos eran de que ganaban 1-0, un 2-0, y la gente decía, no, los shootouts, ¿te acuerdas de los shootouts? Porque allá están acostumbrados a que el americano, ¿cuánto? La época de Jorge Campos, sí, cierto. Oye, ¿cómo que quedan los juegos de americano? Alexis Lala. Básquet. Oye, ese, no, ¿quién era? Kobe Jones, el que duró muchos años, ¿verdad? Sí, ándale. ¿No se quería retirar? Sí. Sí. Exactamente. No, y siempre habíamos sido, bueno, habíamos sido superiores, ¿te acuerdas? Por el de que ellos lo hacen a capo como por una temporada bien rara. Sí. Y ahora ya no tanto, entonces ahora sí por eso se dan unos buenos tiros, porque ya vienen más embaladitos y es que yo lo sigo diciendo, los equipos americanos siguen siendo un chiste. Saludos para... Dos equipos, nada más. Saludos para González Morales, que nos está dando unos muy buenos deseos. No estoy leyendo porque se llevó mi celular, mi hermano. Saludos también para arriba a los Rayados y vamos por el campeonato. Ah, ¿te acuerdas cuando Monterrey empató con Galaxy allá de ida? Sí. Y luego aquí los hicimos popó. Sí, no, se jugaron aquí primero, ¿no? ¿Aquí primero? ¿O fue allá? Aquí primero, ¿no? Y luego allá. Bueno, o sea, decían todos... El Galaxy, era del equipo del Galaxy, el Galaxy. Que fue un gol de Suazo, ¿no? Si no me equivoco. Allá. ¿Qué sí, fue? El irlandés, sí. Que fue a festejar con la afición, Suazo, creo. Si no estoy. Pero bueno, o sea. Pues el Atlanta. El con el que jugamos la final. El Real Salt Lake. Sí. Ya ahorita está. Descendido. Sí. Fíjate, me recordó mucho cuando jugamos a final. ¿Quieres ser locutor? Oye, me recordó. Pásame una cinta para medirme el lunes que iba llegando ahí a radio. Saludos a la colega Jackie, que ya también llegó a vencer. Oye, me acuerdo que iba saliendo Enrique García y yo, colega. Panino. ¿Cómo está? Panino. Sí. Oye, bueno. Me agarró lavando el carro. Enrique. Oye, las Rayadas. Mi Rayada. Esta imagen no es del partido de hoy, esto fue el último jornada que tuvieron. Y venían de una goliza con Chivas, con bien Chivas. Gacha. Bien gacha. Le ganaron al Atlas. Que no jugaron 2-1, mal el primer tiempo y el segundo tiempo les metieron uno y les metieron los demás. Sí, o sea, toda la bolsa de balones, la balonera se las metieron con toda la portería. Sí, oye, pues jugaron hoy. Hoy no temprano. Tuve chance de verlo, porque me levanté tarde. Pero sí vi que quedaron 2-1 y que la vuelta va a ser el lunes. Sí, en el BBVA, creo que es a las 9. Creo que es a las 9. Yo vi pedacito, no lo vi completo el juego. Vi lo último. Y iban ganando 2-0. Pero ya conoces a las Rayadas. Dije, no sé por qué presiento que ha pasado una tragedia y de repente cae un gol de Pumas. Dije, no, mejor no hago corajes. Pero no, gracias a Dios terminó el juego y ganaron 2-1. Y todo queda aquí en el estadio. Digo, siempre lo hemos dicho, no hay más que dos equipos. Ahora Chivas, que veo que juega bien. El Atlas por ahí se mete. Pero obviamente los equipos femeniles aquí, regios, acaparan todo, güey. Sí. Todo. O sea, literalmente yo siempre he dicho que estamos dos escalones arriba, los dos equipos de aquí. Obviamente Tigres más, por las cosas muy buenas que vienen haciendo. Sí. Porque han sabido... estructurar muy bien las líneas del medio campo. ¿Ves? Nayeli Rangel, yo siento que es una jugadoraza y está de banca. Sí. Esta niña Avilés. Sí, pero o sea, también juega muy yo bien, siento que es de las mejores mexicanas que ha sí, parido. ¿Sabes qué, no? Avilés, no sé qué se llama. Sí, la niña. Que metió gol hoy, creo. Sí, que hoy se andaba peleando. Y se la curaban, sí, delante de las de Pumas. No, hoy Tigres ganó 5 o algo así. 4-1, 4-0 la América. Goleó. Sí, bueno, según esto... Es lo que te digo, el América vino a ganarle a las Tigrillas un campeonato aquí. Te digo porque yo fui en penales, les hizo partido la centro delantero en ese entonces, te digo porque fui al estadio. Uh-huh.
Y pues hoy lo haces pomada con 4 goles. O sea, ¿sí? ya la serie ya está definida ahí. Dicen que se pueden encontrar las Rayadas. Mi Burki va a meter 2 el lunes. Oye, Rayadas y Tigres se pueden encontrar en semifinal, nada más. Supuestamente, me dijeron. No estoy tan al tanto. ¿Sí, verdad? Algo así. Depende de la llave. Dicen depende de quién pasa del otro lado. Dicen que las Tigres femenil quieren a Rayadas en la final. ¿Quieren papito? ¿Quieren pichón? ¿Sopa no. pichón? Me dice, dijo acá el que pase descanso, don Robert. Una, güey. ¿Cuántas? 5. De hoy, saludos para Iván Saavedra. Dice: hubo 2 fallas que le hicieron a Jacqueline García que merecían ser penal. Pero bueno, son cosas que son del fútbol, la polémica. Saludos para Iván Saavedra, que siempre está con nosotros. También para Andrés Ortega. Compadre Andrés Ortega, ya ves, de plante lavado. Dice que ganó 4-0 Tigres femenil. Ya ves. Sí. Hugo Maldonado, arriba en Monterrey. Saludos para otra gente que está conectada. Oye, fíjate, ahí te va. Está bien cabrón que le metan gol a las Tigrillas. Sí. Y en la semana, porque pues digo, ya sabes, Don Parlay. Sí. Le aposté a las Tigrillas y empataron 2-2 con buenos sí. goles de las de Mazatlán. Está bien raro eso de los juegos. Aquí sí podemos hablar del play. Está mañado, dices tú. Oye, aquí sí podemos hablar del play dude en radio. El play dude, ves que le pones a uno y hace que meta gol el otro. Y el lunes tenemos a Caliente allá en radio. Oye, se avecina. Perdón, a veces, perdón. No, pero es que aquí es otra cosa. Aquí es diferente. Aquí manda Ángel. Exactamente, aquí nos patrocinan otros. Aquí no manda Ángel, de hecho, aquí manda el gatito que por ahí anda. Oye, saludos para Dani Hernández que nos está viendo. Regresa algo que tú odias. La I-Liga. Y ven el logo, es el logo de Rayados. Y Rayados va a ser para esta nueva contienda. Estuvo muy bien, fíjate. Estuvo muy bien que hayan metido a jugar PlayStation a válgame la redundancia, a los jugadores. Mira, ese es los grupos. Y casualmente quedamos en el grupo de Tigres. Pero a diferencia de la I-Liga pasada, que jugaban los jugadores de cada equipo, ajá. ahora van a ser gamers. Entonces, a nosotros nos van a representar Luis Villanueva, que es el titular, y el suplente es Luis Ramírez. Ellos. Yo soy una nalga bien hecha para el Play. O sea, bueno, para el FIFA. Para el FIFA, sí. Bueno, para este FIFA. Porque antes, ¿te acuerdas? No voy a decir. Oye. Saludos a Doña Ruth. Saludos a Doña Ruth. Nosotros también, siempre jugamos al Xbox o al Play, pero era que apostábamos de 10 pesos, 20 pesos, pero entre nosotros sí, nunca sí, nos sí. hicimos expertos. Y vamos a ver este video donde ellos se presentan, que son los representantes. Y todo, o sea, es algo formal y todo. ¿No? Empieza ahorita te doy la fecha de la jornada. Qué bien jugaba el vato de León. De lo poco que vi. Bueno. Yo no, el killer, era, que le decían killer. ¿Era ormeño? Nick killer. Ah, Nick killer. Perdón, sí, cierto, estoy equivocado. Bueno, estoy equivocado. Me tocó verlo jugar, no, juega bien. Sí. O como Nahuel, que tenía el control apagado, dice. ¿No? ¿Quién era? ¿Sí era él? Sí. Es que Eric Cantú lo sacaron de su zona de confort, porque él jugaba en su casa y ganaba. Y se lo llevaron al BBVA por mejor internet. En la pantalla, sí, en la pantalla. En la pantalla. Uno de mis sueños guajiros era. Bueno, yo siempre he sido fan del Mario Kart y era jugar en un cine. Mario Kart. Yo he jugado en pantallas gigantes en los ay, Kiko, le dian al chavo. Por favor. Bueno, yo presto nada más los cables. Vamos a ver la prendación de estos chavos. ¿El croma? No, ahora hay que jugar en el croma. Ah, luego lo jugamos. Déjame pongo aquí la prendación de estos chavos y te regreso. Échale. Soy Luis Fernando Villanueva Moreno, alias Villamore. Soy de Monterrey, Nuevo León, México. Tengo 25 años. Mi equipo favorito es el Monterrey. Actualmente estoy en el número 7 en el ranking de Norteamérica. Mi formación favorita es 4-2-3-1. Jugador favorito, Cristiano Ronaldo. Empecé a jugar desde que tenía 10 años hasta ahorita que tengo 25. Para mí, representar a Rayados es un sueño porque desde que tengo memoria le voy al Club de Fútbol Monterrey. Y el compromiso que tengo con Rayados es traer el campeonato a casa. Hola, soy Luis Manuel Ramírez Hernández. Alias Luis Rayado,
Tengo 23 años, originario de la ciudad de Monterrey. Actualmente estoy en el ranking en el número 9 de Norteamérica. Mi formación preferida es la 4-1-2-1-2 y mi jugador favorito es Cristiano Ronaldo. Represento orgullosamente a Rayados. Es un sueño para mí poder estar aquí. Desde chico iba al Tec con mi papá, entonces con ansias de jugar este torneo y traer el campeonato a casa. Y esa es la presentación. Estos muchachos, bueno, sí, muchachos, está, van a representar. ¿Sí has visto los equipos gamers? Sí. Los por ejemplo, el tan sonado cuando cortó a esta niña, la Janet, el muchacho este que quiso, sí, ser campeón del mundo. Yo, mis respetos, carnal, no sé cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama, el exnovio de Janet García. Yo también hubiera hecho lo mismo. Es que... No, la verdad, no. Oye, es que... parece juego, ¿cómo la dejó? Hace poquito, ya sabes que yo de repente me meto a Twitch a ver qué hay. De hecho, ni a lo que iba no lo dije. Dale, bueno, dale. Y había un chupistream y eran como unos 5 o 6 amigos. Ajá. Y están tomando, cada quien de su casa. Y eran gamers. Uh-huh. Y le dicen, oye, ¿y tú por qué terminaste con tu novia? Dices que me absorbía mucho. Y luego, no, pues nomás quería salir conmigo y pues no me dejaba tiempo para jugar. Y también dejó a esa novia por el juego. O sea, bueno, que es muy normal eso, como que es muy normal. Bueno, el comentario iba a que si has visto las playeras que usan los equipos gamers. Sí. Bueno, pues es casi lo mismo la playera esa. Se ve bonita ahí con el Puma y con el logo de las, sí, Rayadas, se va a hacer bonita. Y pues eso de que te quitan tiempo las muchachas, confirmo. Bueno, la jornada 1 de la I-Liga nos va a jugar de visitante contra Cruz Azul. El 11 de mayo a las 6 de la tarde. Creo que todos los juegos son a la misma hora ese día de la tremenda I-Liga. Y ya que andamos con la I-Liga, nosotros también tenemos nuestra I-Previa. I-Previa con Andrés Escobar, que este fin de semana no tenemos porque descansa Monterrey. Hasta yo creo que sería que jueves, miércoles y sábado. O jueves y domingo. No sé cómo se les va a antojar la televisora. Como a los juegos. Acuérdate que si hay una conveniencia de las televisoras, poner los juegos a la hora que ellos quieren. Sí. A la hora que se les antoja. Sí, sí, sí. Pero bueno, mucha suerte a los representantes de Rayados. A nuestros representantes. A nuestros representantes. A ver si nos mandan un jersey de esos tan, tan padres, sí me gustaron. Estaría muy bien entrevistar a uno. Sí. Sí, sí, sí. Estoy aquí viendo lo que tengo. Saludos a Ramiro Guadalupe Martínez. Ramiro, aquí está tu huerco. Me lo traje aquí al programa. Te aviso, va a llegar tarde. Y borracho, obviamente, tomado. Saludos a Dani Hernández, a Raúl García, a Daniel Puente, a mi compadrito Andrés Ortega, a Iván Saavedra, Jacinto. Oye, estuvo muy bueno el programa de también de los facheros y el de Touchdown. Sí, toda esta semana y Tigre Mon ayer. Somos parte de un grupo que se llama La Unión Stream. Y Enrique García, nuestro padrino, Panino, nos invitó, dijo, vénganse a la barra nocturna, aceptan el reto. Y entonces, nos rogó, como no tiene una idea. No. Nos rogó como no tiene una idea. ¡Ah, cabrón! No, va a ser que el lunes a otro programa. Ya. Ahorita va a decir Iván, está Iván ahí, yo entro, entro por ustedes. No, si el día que podamos llevar a todos nuestros amigos que nos han apoyado, sí, el Cártel de Tigres, ¿cómo se llama? Moncada, todos ellos, el día que los podamos llevar, con gusto, van a estar ahí apoyando a la polémica y todo. Digo, obviamente, nosotros ya tenemos ahí un plan de trabajo con varios compañeros nuevos que nos van a apoyar en radio, pero el día que se pueda ahí hacer un espacio para meterlos, porque les digo, vamos a tener invitados, muchos invitados sorpresa, show mágico musical. Oye, y que nos llamen a cabina, el lunes damos los números, porque vamos a estar regalando cosas, ya tenemos la opción de dejar los regalos ahí. Ah, que por cierto, el chavo que se ganó la bandera de Tano, igual lo regalamos ese lunes. El lunes, el lunes se va a ir también. Para que estén pendientes ahí hacemos una pregunta ahí fácil, que todos los Rayados deben de saber. No estoy autorizado para decir esto, pero próximamente nos van a regalar Funkos para regalar también para toda la raza. Esperemos, ándale. El tuyo y el mío y firmado. Sí. ¿Vale? ¡Ah! ¡Ay, don famoso! Bueno. Mi mamá quiere uno de nosotros, güey. A ver, a lo mejor alguien. Bueno, mi mamá y mi familia, mi mamá, una tía, ¿no? O algo. Oye, ya se me volvió. Pasen los números de una vez, carnalito. Lo que pasa ahorita es que ahorita los buscamos. Sí, ese día,
Fíjate, estuvo raro, güey. Porque ese día estaba una lámpara, les cuento hacia todos, estaba una lámpara así como esta y estaban los números aquí, güey, en la base. Y nada, sí, con madre, hasta que volteé y dije, marcó los números. Pero ya llevamos como 20 minutos de programa. Pero gracias a la gente que se comunicó ese día con nosotros. Sí. Muy, muy agradecidos. A mi compadre, ¿cómo se llama? Nos habló uno de García, sí, otro aquí está Nico. Armando o Arturo, creo que se llama, el que se ganó la bandera. Tenemos pendiente llevarla porque nos dijo, nos pidió de favor que se la lleváramos al Tano. Yo sí la iba a llevar hoy, pero no sé si supieron la noticia que se derramó aceite o no sé qué, en Nogalar. Y tengo que pasar por ahí para ir con Tano y por eso no fui. Pero ya quedé de acuerdo con Tano para llevar la bandera. Y el miércoles no podíamos dársela porque en el estado está muy estricto, no dejan entrar con banderas. Se la hubieran quitado y la verdad que esa primera es de colección. Está muy bonita la bandera. Oye, como este fin de semana no tenemos juegos de Monterrey, pero ahorita vamos a hablar del repechaje como quiera. Sí, sí, sí. Vamos a recordar un juego en el TEC contra Jaguares, el extinto Jaguar. Aquella goleada de... Fíjate, Jaguares es de los equipos, esos equipos mágicos, güey, que traían jugadores para vender, para revender. Oye, exacto, para revender. Porque, güey, no mames, ahí pegó Cabañas. Ay, perdón por las palabras, pero ahí pegó Cabañas. Tengo que aprender a no decir malas palabras porque Sí. Porque ya estamos en radio, Raza, les recuerda. Cabañas, el Jackson Martínez. Sí. Didi Pereira. Vino también. De ahí salió Nery Cardoso. También. Y Tamar. Vino el Lorito Jiménez ahí, creo, también. De Jaguares. Jaguares. O sea, traía muy buenos jugadores Jaguares en su momento. Daniliño. Sí. Jaguares era de los equipos, exportadores. Yo recuerdo Monterrey que estuvo mucho tiempo buscando a Cardoso, a Nery, y no podía traerlo, no podía. Lo trajo a Jaguares y ahora sí lo pudo. Tengo una pregunta, güey. No tengo el dato exacto, pero cuando Tigres trajo a Cabañas para de refuerzo, ¿vino de Jaguares o vino del América? De Jaguares. De Jaguares, ¿verdad? Con el lateral derecho. Un brasileño. Sí. Fíjate. Bueno, vamos a recordar este partido y ahorita regresamos. Y gracias a la gente que nos está viendo. Muchas gracias a la raza que comparte y que nos manda mensajes. Síganos mandando mensajes, raza, para seguir cotorreando. Aquí en Sobre la Raya. Y ahorita tenemos un enlace. Franco Arizala, fíjate. Con el Barbas. Saludos a mi compadre Omar Guzmán. Le saludos, Iván, que siempre nos está. Un día vamos a invitarlo un viernes para que venga aquí, pero le damos shots. vamos y ahorita regresamos. Señor Félix García, vamos con usted en la narración de la primera mitad. Muchas gracias a Tito Echeverry, saludos a amigos que nos siguen en esta transmisión. Rueda la pelota y en marcha el partido, silbatazo del árbitro Fabián Delgado a las manos del portero Omar Ortiz. Aquí viene ahora sí Everaldo en la salida clara, tiene dos posibilidades al frente, toca para Ochoa, se mete Carlos Ochoa, sacó a Martínez, tiro, gol. En una jugada estupenda que desde la media cancha pintaba, salió solo Everaldo, decidió rápido y Ochoa resuelve como los grandes. Gol por la salud para la población de Ignacio López Rayón y Mario Cristian Martínez se aviva. Y al primer bote con las tenazas se queda con ese carbón ardiendo. La deja para el chamaco Ordaz, está en medio campo, la repetición de la jugada, no la pudo bajar bien Ochoa. Si no, otro gallo estaría cantando en el partido. Cabrito Arellano puntea para el Guille Franco, devuelve el balón. Peralta, el Guille, el portero, el tiro de atrás, gol. Peralta, gol. Entra y anota. Gol de Monterrey. Arellano tiene toda la banda para irse el cabrito. Ya lo acompaña el Yemiro Veiga. A ver qué intenta Arellano. Va sobre el centro. Le devuelve el Alvin. Abanica cabrito. Viene el centro de Yemiro Veiga. El trazo Peralta al Alvin. Y el portero en el fondo. El gato. Por desgracia, porque Peralta le puso medio gol y solamente había que darle fuerza. Cuidado con este balón, se lo robó Cristian. Lequi lo consigue excelente con Oribe Peralta, que se sube la bicicleta, recorta ahora sobre el centro, filtra para el Alvin Pérez. No tiene ángulo para centrar, lo hace. La toma Peralta, Peralta, Peralta. ¡Gol! ¡Del Guille Franco! Monterrey, que regresa al partido.
cortó Ordaz. Hombre al suelo, Arellano tiene ventaja para centrar, lo hace Arellano, el Guille no, Peralta sí, es el Alvin, ¡gol! 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 ¡De Monterrey! ¡Gol por la salud del Alvin Pérez! Para seguir como titular en este partido. Arellano y luego el talonazo del Guille Franco, la llegada de Luis Pérez, no hay fuera de juego, la tiene el Alvin, la tiene el Alvin, el Alvin, el Alvin, quiso resolver, gol, 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 la metió, gol del Alvin Pérez. Una aplanadora encima de los Jaguares, marcador justo. Ojo con Santillana que estaba centrando para el Alvin, la pelota se mete, no se mete, sí se mete, sí se metió. Copa, pero la jugada tiene mucha ventaja porque ganan el frente. Ahí el Gato, ahí la tiene plena. Yo no sé si ahí entra. Sí, ya sí, ahí entra y habrá que ver quién es el que remata realmente la primera vez. Pero la otra, Toño, el partido fue... Sin embargo, se levantó, siguió y consiguió un gol más para... Oye, qué buenos recuerdos de... Siempre recordar el Tec. Bueno, algunas cosas no son buenas del Tec, pero la mayoría... Toda la historia. Fueron, la historia. Como dicen, fueron malas alegrías que vivimos. Fíjate que hoy estábamos hablando del Tec porque salió lo del bullying del Estadio Tigres con lo del francés, el nuevo francés. Ah, sí, sí lo vi. Que no me acuerdo cómo se llama. Traubion. Y salieron el meme de que... El Estadio de Tigres y los dos carros de lujo. Y luego acá en la contra el BBVA y dos carros, son dos bochos, y sí. Y estaba comenté él que puso un amigo Tigre que el Tec temblaba. Sí. Y digo, sí, y se cuarteaba cada que brincaba, güey, y se caían pedazos de cemento, de concreto. Y estaba, o sea, los que fueron, sí, ya se está cayendo, güey. Hay un reportaje, lo puedes encontrar en YouTube, donde decía, a Monterrey le urge cambiar de estadio, fue como 2 años antes. Y sí. Sí, ya estaba bien cuarteado, bien cuarteado, bien cuarteado. No liameados, no liameados, pero sí ya estaba cuarteado. Sí, pero sí ya necesitamos estadio nuevo. Y sí me acuerdo, porque hubo una persona que yo oí en radio hace unos meses que decía, es que el BBVA está maldito. Ese es más, nosotros ni queríamos estadio nuevo. Y yo tenía una foto donde habían sacado una manta gigantesca en Preferente, donde decía, queremos estadio. Pero bueno, ya, eso, esa es otra historia. Quiero mandar saludos. Yo hubiera preferido que fuera un estadio como el San Siro, como el del Inter y el Milan. Uno para los dos. La infraestructura iba a ser genial. O sea, si un club le metía billetes y el otro también. O sea, imagínate. Hubiera sido mejor que el Azteca o más grande que el Azteca. Sí. Oye, ahorita me están preguntando por esta taza. Mira. Yo no... Traje mi vasito porque no vengo de mi casa. Con esta taza, mis mañanas son más agradables. Ya la traes. Exactamente. Quiero mandarle un saludo a mis amigos de... De Caro. Ay, me equivoqué. Ese va más adelante. Hagan cuenta que no lo vieron. A De Caro Subliminados, viniles y más. Pueden mandarle un correo a ventas@decaro.com.mx o echarles una llamada, un WhatsApp al 81-3180-1629. O en su página web, decaro.com.mx, donde podrán ver todo lo que hacen. La verdad el que gran tienen... trabajo que se avientan. Yo traigo mi Yeti así con la calca de sobre la raya. Está muy bonito. Y la taza de Nando, que ya la trae para todos lados, también está muy bonito el trabajo que hacen ahí en De Caro. Síganlo en las redes sociales, raza. Y de repente me echo ahí una cheve o un licor que no... Que despistarla. ¿Cómo se llama? Un huiquito. Exactamente. Pero saludos. Hacen excelente trabajo. Ahí las tazas mágicas y todo. Gracias para Decare. Saludos a mi compadrito La Rosca, de Planta Lavado. Oye, saludos. Allá a Hugo Alejandro, le mando saludos. A mi carnal, aquí está. Ah, sí. ¿Qué onda contigo? Es que ando en la lela. A Manuel Castro. Saludos, Manuel Castro. Ahorita estamos platicando. Alberto Palacios. Miami de acá de Ramirín. Oye, estamos platicando que ahora en radio, aquí yo soy el que produce, ¿verdad? Yo soy el que te sentías raro. Ah, porque
Para los que nos vieron, el señor traía acá de solapa y todo el pedo. Pero, pues yo estoy acostumbrado. No, yo y Chuy peleándonos con el audio porque nos, pues estaba apagado el switch, no sé qué. Sí. El switcher así del audio. Y lo volteaba y le digo, escuchas y lo, no. Ahí está. Y lo subieron todo. Y luego, con ustedes y lo ya volteo yo todo perdido. Y lo, soy también. Es que habíamos quedado de acuerdo. Digo, mira, empieza el programa, yo me presento, te aviento la bola a ti. Luego a mi primo y luego al padrino. Está bueno. Entonces ya empezamos. No, que bienvenidos a Sobre la Raya Radio y que esto y lo otro. Nando empieza la. Yo no escuchaba, soy güey. Soy su amigo, Nando TV, Nando TV te saluda y todo. Y aquí a mi derecha se queda callado Tadei. Y yo, y aquí a mi derecha, y aquí a mi derecha, y lo volteo y. Sí. Yo peleándome acá con el este, güey, porque lo prendí y no le subí. ¡Ay, güey! Ya tú estabas regulando y lo volteo y me dices, ¿ya está? Ya está. Sí, pero tú... es interesante porque te digo, yo aquí soy el que le estoy diciendo, seguimos con esto. Lo único que yo le peleo es de que siempre me presenta, por ejemplo, dice que bienvenidos a este pedo, aquí está Tadei Navarro. O sea, ya dijo mi nombre, ¿me entiendes? No, aquí está. Pero yo que estaba esperando que dijeras. Ya está, sí, ¿quién va a presentar? ¿Quién va a presentar? Pero no, estuvo bien y... Y luego, ¿qué más pasó? Muchas gracias a las muchachas productoras. No me acuerdo cómo se llaman. Los productores tenemos Ashley y la otra compañera. No recuerdo su nombre, pido disculpas. Pero muchísimas gracias por apoyarnos ahí con el Switch y con las llamadas ahí. De verdad, se portaron muy bien. Al final, la muchachita esta Ashley nos dio ahí unos consejillos porque sí es importante. Hubo ahí cosas de caca con el chícharo, más que nada. Es que estamos platicando un tema y de repente me decían, hay llamada y cortamos de tajo el tema. Sí, de tajo el tema. Vamos a llamada y me dice, no, espérense, si quieren terminen el tema y luego ya pasamos la llamada. Ay, un saludo a Chuy Pérez, el casa regalos. Ah, sí, y ya se habló. Habló para ganarse la bandera. Entonces, pues la señorita, pues lo dijo, esperar, hay dos llamadas y luego, pues échanos una. Y fue el vato de García. El y ya, no, la pregunta, ya la adivinaba. Y ya se gana la. Y luego, es más la otra llamada. Y era Chuy. Y nosotros, por dentro, nosotros estábamos riéndonos de que. Y lo dice. Al final sí dijo, yo quería por la bandera. Es que es un buen amigo. Saludos para él. Pero él es cazapremios. Él no sale desde la pandemia. Está en su casa. Nomás sale para trabajar o hacía home office. Y no sale. Lo puedes invitar. Oye, vamos acá. No, yo no salgo por la pandemia. No salgo. Pero que no se gane un giveaway. Sí, un giveaway. La de eso de compartir y... Sí, dame likes y todo el pedo. Saludos a mi compadrito Daniel Ornelas. Super tigre ese cabrón. Próximamente lo voy a traer para ver si es cierto que trae en la mochila. Acá yo tengo de este lado también dos tigres que te pueden debatir con madre, carnal. Y ahorita vamos a presentar... Itzel Puente, Marlene, te mando un abrazo. Josué Gas, buenas noches Sobre la Raya. Carnalito, muchas gracias por seguirnos. Carlos Banda, dice, mi pues, apuesta. Dijo que iba a venir... Ah, tu primo. Mi primo, lo vi el miércoles. Dijo que iba a venir, pero pues ahorita que venga. Josué Gas, aquí estamos, Carlito. Todo bien. Ya sabe dónde estamos. Gracias al cielo que nos está yendo muy bien a Sobre la Raya. Vamos a recordar otro juguete que estamos hablando del Tec. ¿Qué te parece? ¿Quién es? Checa el que pone el Eder. Ah, sí, bueno, saludos. Oye, vamos a ver otro partido en el TEC. Es cuando la despedida, que bueno, ahorita les digo, en Facebook en la tarde encontré este archivo y armé ahí como un collage. Es la despedida de Arellano en el TEC cuando jugó contra Independiente. No pongas eso. Cuando fue contra Independiente. No pongas esto, por favor, güey. Nos vas a hacer llorar. Este es el puro resumen. Los 800 personas que están conectados, vas a hacer llorar, ¿eh? Este es el puro resumen, pero si quieren ver todo lo demás que está agregado, búsquenlo aquí en Facebook, lo compartí en la tarde. Yo soy de las personas que pone a Chuy Arellano por encima de Chupete. ¿Sí? Güey, es que es el gran capitán, güey. O sea, es el que salió de aquí y hizo muchísimas cosas por el club. Sí, a lo mejor en títulos no lo consagró como Chupete, pero por encima de Chupete yo siempre pongo a Chuy Arellano. Bueno, vamos. Ya no sé dónde quedó Chuy, pero. Vamos a recordar esto, ahorita regresamos. Échale. Ay, perdón. Nunca se me... Vamos mejor el video. Qué bueno que en radio no toma este señor. ahorita regresamos. Les platico, Roberto, otro aspecto que se ve acá en la herradura.
Hay varias banderas con el número 28, ahorita te los comento. Sí, pero está llegando Abraham Darío Carreño, filtra la pelota, no alcanzó a llegar. Jesús Arellano cerraba como centro delantero. Una pelota larga que alcanzó con su tranco largo Iván Darío Carreño. Y manda la diagonal retrasada y por un pasito no alcanzó a llegar Jesús Arellano. Hernán Crete pone la pelota adelante, el tiro cruzado, cerca. Finalmente llegó donde estaba Facundo Parra. Con la pelota hasta el sector de la izquierda. Viene Lucho, no, Eric Cardoso. Con la pelota ahí la tiene Eric. El centro se perfila con el tiro. Con la pelota dominada, llegando Nelly Cardoso a los linderos del área. Suelta de su petazo cruzado por arriba, que buscaba incrustarse en el ángulo. Pérez por el sector de la derecha, llegando a la línea de fondo con el centro. Se queda atorado Jonathan, la pelota pasa. Ahí viene la bajada buena, la carga que hace Jesús Arellano, porque simple y sencillamente era Sergio Santana. Aunque lleva la pelota al Independiente, viene con el centro trazado, tiro, nada, que falla. ¡Qué falla de Matías de Federico! El arquero estaba vencido. De Federico de frente al marco, en la línea del área chica, y manda su disparo por encima del arquero. Un cambio. Va a salir con el número 28, Jesús Arellano. El público se pone de pie. Arellano sale del terreno de juego al minuto 44. Y a la orilla de la cancha hay un jugador que no tiene camiseta. Es su hijo. Es su hijo, precisamente. Se va a hacer ese cambio simbólico. La salida de Jesús Arellano, y le va a dejar su camiseta, su número, su legado, su ejemplo, su herencia, su hijo, Chuyín Arellano, del que por cierto nos platican que tiene más condiciones que su mamá. Ahí está el intercambio de camisetas. Chuyín se quita la camiseta blanca y Jesús Arellano le pone él personalmente la camiseta a su hijo. Con el número 28, él pasa a su hijo, que se funde en un abrazo. Es Nery Cardoso. Nery Cardoso. La verdad que no dijimos nada. Viene el servicio. A primer palo, el remate llega por ahí fuera de lugar. Posición adelantada. 3/4 de cancha, tiene que ir otra vez sobre la línea de meta, filtra la pelota Miguel, toca la pelota ahora, Chelito pegado a la banda de primera intención, Chelito sobre Lucio, Lucho viene con el recorte, aquí viene gol de Lucho, la voló, le pegó abajo, con la parte interna, y con comba la pelota buscando el ángulo superior del lado de la derecha del arquero, Camarini, la pelota pasa por encima del marco. Se salvó Independiente. Aldo Rodríguez. Una muy buena jugada por parte de Lucho. Sí, es Marco Pérez. Y el que sale quizás es Nicolás Cabrera. El centro, llega el remate. Alcanzan a peinar, la pelota pasa por encima de la portería de Jonathan. Sergio Di por poco y marca gol Independiente. Correcto, a primer poste, Willy, viene el remate. Hicimos campeón de la Libertadores. Pato Rodríguez le pega de pierna derecha, se le ha rebotado la pelota. Se queda con ella finalmente aquí de frente al arco. Cabrera filtra para Parra, pico del área, Parra tiene que tocar atrás con Balión, que dispara de larga distancia y Jonathan le mete el cuerpo y la pelota la deja ahí en la línea de meta. Sergio Di, señoras y señores, cobra Lucho y el arquero la saca con las dos manos hacia el palo que cubría el arquero. Buena reacción de Cavarini. Sí, yo pensé que le iba a tirar por arriba de la barrera, era el perfil, pero la tiró donde estaba el arquero. En esa zona es donde el Chelito es muy peligroso. Ahí, cuando toma el balón ahí, se mete al área y seguramente le van a cometer muchas faltas, porque, ¿sabes? Mira, cobra rápido. Chelito manda el pase filtrado. ¡Gol! Avivó
el Chelito Delgado. Sí, sí. Y me parece que el que lo mete es Carreño, no sé los que están allá abajo. Es Zavala. No mete Zavala el gol. Pero fíjate la experiencia y la calidad de Chelito Delgado, el de Uruguay, por eso pierde. Bueno, amigos, esa fue la despedida. Qué recuerdos que se nos fue Arellano. Ojalá, como yo hice una foto de Guille Franco, ojalá los ídolos fueran eternos, pero... Te tengo una sorpresa. Aquí está mi compadrito Francisco García, el barbón de la triangulación. Compadrito, ya vas a entrar a radio, compadre. Un abrazo para todos. Es mi compadre Tadei, mi compadre Nando, TV Rayado. Pues sí, ya estamos instalados en la cabina caliente de ABC Deportes MX, listos para hacer las pruebas y... iniciar esta nueva historia que conjunto con ustedes y con la Unión Streaming estamos bien contentos de iniciar, ¿no? Ya, estás a 20 minutos de empezar, compadrito. Todo te deseamos aquí sobre la raya, tú sabes que somos hermanos de stream y somos aparte amigos. De verdad, nos da mucho gusto que empiecen el día de hoy y que les vaya excelente, que yo sé que sí. No, hombre, muchísimas gracias. Igual que a ustedes, un éxito el lunes, hoy. Pues ya no tuve oportunidad de estar por ustedes ahí en el en vivo, pero aquí estamos como quiera haciendo presencia y agradeciéndoles todo su apoyo y refrendando el compromiso, ¿no? El compromiso con la Unión Streaming de salir adelante y seguir con nuevos proyectos. Aquí te manda Nando un abrazo. A ver, déjate lo paso. Saludos, Barbas. Todo el éxito del mundo el día de hoy. Muchas gracias, Nando. Y tenemos hoy una junta pendiente. Claro que sí. Nos vamos a juntar. Ahí con una cervecita, una carne asada y hablando sobre la raya. Un abrazo también a Víctor y a Ronnie, que yo sé que están ahí. Víctor y Ronnie, un abrazo sobre la raya. Igualmente les mandan un abrazo y estamos aquí pendientes ahí para que nos vean en punto de las 10 de la noche en el streaming por ABC Deportes MX y por la triangulación Cheve Carne y Fútbol. Terminando aquí nos conectamos. Excelente, ahí. Mi Paco. Te mando un abrazo y toda la suerte del mundo. Éxito, carnal. Un abrazo para todos ustedes. Igualmente se les desea lo mejor. Nos vemos. Abrazo, bye. Mucha suerte para nuestros hermanos de la triangulación, que todos los martes vamos a tomar. No, este martes estuve de productor. Este martes sí fui de productor. A acompañarlos. Sí. Ahora sí fui de productor el martes, que estuvo Mancilla. El tigre. Tipazo. Fíjate, Mancilla, te voy a contar una anécdota. Tipazo, raza, tipazo Mancilla, de verdad. Una gran persona. Oye, algo que pasó, que digo, yo me puse en lugar de... Estaban los sobrinos de Barbas, ¿verdad? No sé cuántos tenían, 17, 18. Uno ya era mayor de edad. El otro, sí, uno mayor de edad y el otro 15, que dijo que era boxeador. Sí, estaban bien emocionados viendo a Mancilla. Y termina el programa y pasan como que tímidamente, ¿verdad? A tomarse la foto con él. Y lo dice un chavo. Quiero aprovechar este momento para darte las gracias. Y dije, ajá. Pero yo me pongo en su lugar. ¿Qué haría yo a su edad si a lo mejor viera su aso? O sea, ¿qué, no, ¿qué no, le salió lo fan. No, salió lo fan. O sea, el vato le dijo, de verdad, yo te quiero, yo más que la foto y eso, yo vengo a agradecerte. Sí. Que mi niñez, porque pues te estaba morrillo, güey, sí. De mi niñez. Tú fuiste el primer campeonato que yo viví. La madre, o sea, qué chingón. Eso me quedé así yo de que, ah, qué chingón, o sea. Sí, y lo pregunto. Sí, a veces no, sí, exactamente. Pero preguntaba él, ¿quién es Rayado? No, ¿no? Nosotros. Sí. Pero no, y, se portó muy bien. No, o sea, como cuando ¿no te acuerdas un niño de Rayados en el estadio que dijo de que ¿quién es tu ídolo, Guiñac? ¿Y a quién le vas? A Rayados. O sea, a final de cuentas la niñez te hace ver otro lado, otra bueno, perspectiva diferente. La niñez, de las pero si tú estás grande y dices, soy Rayado, pero me gusta Guiñac, pues como no enojar muchos. Ahí sí. Bueno, no, hay muchos tigres que su ídolo era Suazo. Sí, el tigre, había un tigre que vendía tortas, creo, él, que traía. El ¿cómo le decían? El tigre chupete o algo así. Algo así. Exacto. Sí. Sí. O sea, obviamente, las personas que tenemos estos bien puestos, podemos reconocer la grandeza que tiene un jugador, aunque sea del vecino. Mira, quiero mandar saludos para, nos está viendo Lujano, ahorita en estos momentos, saludos para Pachero. Saludos a Rubis Golazos, don Rubén Lujano. A Alejandro Gil, claro que sí, nos ponemos de acuerdo, vive allá en Texas, por Austin. A Alejandro Gil. Sí, y también nos está viendo. Te marco para, en la semana. Sí. Ándele, es para un business. Te va a mandar que cervecito. No, es patrocinador. Que te mande unas Whataburger. Oye, saludos para Juan Grimaldo. Y me vale que salga el gol, unas Whataburger, las oye, amo. Juan Grimaldo hasta Atlanta,
Atlanta, Georgia, nos está viendo desde allá. Exactamente. Atlanta, Georgia, aquí en Los Ramones, aquí por Los Ramones. Hasta a Josué González, yo creo, no lo alcanzó a leer bien. O Atlanta, Georgia, está acá por Ciénega. Sí. No, es. Oye, saludos para Meli Garza, que le acaba de dar, acaba de compartir nuestro stream. Espero que, si es Meli Garza la que yo conozco, saludos para ella. Y si no, también. No, es tu chica, ¿no? Es tu chica. Sí, Meli. Ah, sí. Ah, ok. Entonces me confundí. No, me confundí yo. De Meli. Sí. No, es que también tengo una amiga que le hicimos Meli, la tía Meli, le dicen. Que ella, ah, la de Twitter. Ella tiene un grupo de WhatsApp pro Hugo González. Déjenles cuento el chisme. A capa y espada, carnal. Ella defiende con todo Hugo González. Y cuando dijeron que regresaba Hugo, pues todos nos enojamos, la verdad. Ella dijo, no, yo lo voy a apoyar. Y hasta Hugo González le mandó un video y dicen las malas lenguas que les manda gorras. No sé, yo no sé. No, ahorita. No hay de las otras. Bueno. Salud para ella, que es la reina de, para no hablar de más, ya se me iba a soltar la lengua. Sí, por eso me quedé callado y dije, ¡ay! Pero mira, es un secreto a voces, todos en Twitter saben de ese grupo de WhatsApp. Y fíjate, yo me han llegado mensajes, me han llegado inbox y todo de personas que los han sacado de ese grupo porque no hablan bien de Hugo González. Si dicen, no, es que no jugó bien, para afuera. Quieren que hablen, nada más hablen bien de qué, de Hugo, qué difícil cuando no es que defienda lo indefendible, porque es un buen portero, es un buen muchacho, se entrena, se ve que tiene buen físico, todo. O sea, obviamente aquí le ha regado de cosas importantes a Hugo González, pero qué difícil y entender que alguien por regalos a capa y espada defienda a una persona. Eso creo que no. Futbolísticamente hablando, el día que si Rayados llega a la final, yo, o sea, le vas, le tapa 10 a, no sé, si jugamos contra Tigres o al América, si tapa 10 jugadas de gol y los penales, detiene 3 penales, obviamente le vas a aplaudir, ¿estás de acuerdo? Ah, claro, o sea, yo lo que digo, pero yo lo dije en el clásico, todas las semanas estuve poniendo, cállame el hocico, Hugo González, o sea, para un penal, haz una jugada, pero pues no, le meten penal. No, o sea, ni cómo defenderlo. Le puedes dar muchas oportunidades y la verdad que no. Y yo creo que es sano para, digo, él no es una mala persona ni nada, pero igual en la calle lo voy a el ver. El mejor comentario que yo escuché fue, perdón, es muy bueno, pero no para este equipo. Ese es el mejor comentario que yo escuché y con ese me voy. O sea, sí, es no muy sé bueno. Si notaste. Otra. Sí, también creo que a lo mejor para estar en banca también estaría bien Hugo González. O sea, para la banca. Güey, tu compadre, el portero, ¿cómo se llama? ¿El Salmo? El Salmo 23. O sea, siempre fue banca. Nuestro también trabaja en ABC. Ah, es colega también. Es colega también. Llénatelo, sé. Los colegas, Juan de Dios, Mancilla, Ayoví. Ya somos hermanos. Sí. Sí, ya quiere un poco y lo va a regalar firmado según él. Y va a ser uno de colección. Sí. Oye, saludos para Andrés Ortega, que nos pregunta que dónde está el Barba. El Sin Barba, comparito, te espera a las 10 de la noche en ABC Radio. FM 92.1 y 660 AM. Dice Josué González, oigan, un favor, mándenle saludos a mi prima Kareli Flores, que está pasando un momento muy difícil. Saludos Josué Gas, de parte de toda perdón, de parte aquí sobre la raya, te mandamos un abrazo porque dice que falleció la mamá de su prima Kareli Flores. Con todo respeto. Con todo respeto, carnalito, te apoyamos. Dice Andrés. Que la familia tenga pronta resignación. Dice Andrés Ortega, Hugo González para el Necaxa, Juárez o Mazatlán. Sí, es la verdad. Allá no va a tener presión, porque no sé si te has dado cuenta, o a lo mejor soy yo, pero desde que entra público el BBVA, hasta se ve nervioso. Tengo una pregunta, carnal. ¿Quién es el segundo portero de Tigres? Para mí es Palos, güey. No, Palos. No, Palos ya está, ¿no? En Juárez. Bueno, ahorita, ¿quién es el segundo? No, yo sé, pero... Ah, cuando hubo lo del COVID, ¿verdad? Que él puso que era su sueño, que él ya, sí, ya cumplía con eso. Era un güerillo, ¿verdad? Sí. Se supone que es Miguel Ortega el güerillo, pero siempre juega en la... Sí. Ok.
Digo, ¿estás de acuerdo que Tigres debe tener un portero suplente? Bien. No siempre se va a poner Guido. Dice, saludos para Carlos Cervantes. Saludos, excelente programa. Muchas gracias aquí. Hacemos lo que podemos. Es que aquí no somos. Saludos a mi compa David del San Luisito. Oye, es mi compadrito. Compadrito saludos. David, Emanuel Belmón. Hijo eso, si les contara cómo salíamos mi hermano y yo del San Luisito antes de la pandemia. Miguel Ortega es el segundo portero, dice Andrés sí. Ortega. Llegamos a la previa. No, hombre, nos íbamos bien servidos al estadio, a hacer corajes. Pero regresamos a San Luisito a cenar y a seguir tomando. Y con él siempre nos tomamos fotos. Y un día nos regaló shots. No, ya te imaginarás. ¿Cómo salimos? Hay que ir al saludos. San Luisito. Yo este miércoles no pude ir porque anduve bien en tiempos, anduve bien recortado y llegué casi exacto al juego. Y de hecho, ni tomaste, ¿verdad? No, ni tomé porque me fui en el carro. Pete Pérez, saludos a Pete Pérez. Creo que está en la clínica 2. Ajá. Dice, les dije desde que el pueblo nos eliminó, traigan a Viconis. Sí. Y fíjate, te voy a decir una cosa. Yo quiero a Volpi. Oye, yo quiero a Volpi. Este miércoles sobre la raya con Volpi. Mira, este miércoles que estuvo el Mochis, yo no digo que Mochis sea la respuesta, porque de repente tiene unas salidas malas, pero no sé por qué. Yo veo a Mochis y siento más segura la portería, aunque tenga sus errores. Así estaba Jonah, güey. Y la gente, es que la gente lo respalda mucho. O sea, la gente. Es que así estaba Jonathan Orozco no sabía salir. Nos empataron aquella vez, ¿te acuerdas? En el Santos 5-5. ¿Te acuerdas? Sí. Allá en. Era una, ah, sí, sí. Era cuartos de final, creo, una semifinal. En el estadio, en el chiquito de Santos. Sí. O sea, Jonathan Orozco no sabía salir. Y luego después de que se vino eso mágico, esos 10 años mágicos de Monterrey. Ya es, bueno, sí es ídolo, se hizo ídolo. Entonces, ¿sí? Pues por a lo mejor ahí Cárdenas puede a lo mejor levantar la próxima temporada o algo. Pecadillos. Y, ah, sí. Pero. Como todo portero, como todo jugador. Yo creo que un ejemplo, si sale y se resbala, todos le aplauden. Pero si Hugo González se resbala, vete, lárgate. Ahí tiene la diferencia esa, que no tiene el respaldo. Bueno, menos que seas del club pro Hugo. Del grupo de WhatsApp, saludos. Mira, fíjate, dice Andrés Ortega, tráiganse a Jonathan Orozco de nuevo, el gran portero que siente la camisa. Sí. No siente la camisa la porque tatuada. Se tatuó el escudo del Santos y el de Monterrey no. Sí, cierto, él se tatuó y luego le preguntó, dijo que no. Dijo que no era cierto. Que no es cierto, pues salió. Y ahí está, tatuándose. Ahí lo tiene tatuado. Sí. Pero él no va a volver por cuestiones. Mochi, necesitas juego, dice Deb Ser Cruz. Sí. Me imagino que se llama Devani. Nos pregunta Josué. Josué Gas, ahorita vamos a entrar en temas así de Tigres y eso. Ahorita que empezamos a hablar de la liguilla. Exactamente. Del repechaje. Es que como nosotros no vamos al repechaje, sí. No sabemos qué onda. No, si andamos con todos. Sí. No, traes ahí el debate para radio porque fíjate. Estamos. Porque está, sí. Estamos. Porque es Florian Trobois. Trobois. Oye, hace unas semanas yo estaba haciendo corajes en mi casa porque decía, no puede ser. O sea, antes del juego de Mazatlán y del de Columbus aquí, después de haber visto jugar cómo jugó Monterrey allá, yo decía, no puede ser que en unos días nos vaya a eliminar a lo mejor el Mazatlán y luego nos elimine un equipo del MLS. Y yo hacía corajes yo solo. Digo, gracias a Dios no se dio. No, o sea, nos metía al repechaje. Pues sí, bueno. Nos quitaba no nos eliminaba. No nos eliminaba, pero nos, bueno. Nos quitaba el privilegio de pasar en los cuatro primeros. Exactamente. Y luego creo que si había unas combinaciones hasta podía haber clásico de repechaje, pero ya era otro show ese. Pero gracias a Dios todo nos salió bien. Que, por ejemplo, el juego de Mazatlán jugó bien el primer tiempo Monterrey, ¿sí? Pero el segundo estuvo más o menos. Sí, el segundo estuvo a medias aguas. Pero ya el de Columbus, pues sí, fue una fiesta. Y ya no tuvimos expulsado. No, ¿verdad? No expulsaron a nadie ahora. No. Porque los otros juegos sí tuvimos este jugador expulsado por juego. Dice, mi pregunta es, ¿cuándo empezarían los cuartos de final en la liguilla? Ya esta semana. La otra semana, miércoles y jueves ida y vuelta sábado y domingo. La duda que yo tengo es si Monterrey va a jugar miércoles o jueves. El de ida. Sí. Sí, ya ves que como que la televisión... Porque yo recuerdo una vez que Tigres creo que estaba de líder y Televisa lo mandó a las 7 de la noche, creo, un miércoles, o sea, a la hora que se les antojó a ellos. O sea, ahí también... Dice ¿cómo? Pete Pérez, ¿por qué Rayados no ha soltado una bomba? Caso de Tigres que ya soltó el francés. Dijo Nando que la bomba es que Hugo González
acaba de firmar por 10 años más. Está tu bomba. No. Y son capaces. No, bueno, pues porque, o sea, Tigres porque me imagino que venía negociando. Han de tener un buen negociador ahí en Tigres. Un buen, ¿cómo se dice? Scouteo sí. de jugadores, pero digo. Bueno, creo que este jugador, el representante es el mismo de Guiñac. Creo. No, o sea, pero me refiero de que no he soltado bomba porque pues no es tiempo de transferencias y eso. Digo, Tigres se super bravió con esta contratación, muy buena contratación. Sí. Que no, yo no lo he visto jugar. Y lo malo con nosotros es que los tiempos no se dan. Y lo que sale en YouTube nunca. Nada más. Pero los tiempos nunca se nos dan a nosotros. Sí. No, pues digo, pues si esperan una bomba así, híjole, es que ¿Qué bomba podrías traer para sí, el Kun, Volpi? ¿Sería una buena bomba, no? Pues, Volpi. Que nos sorprendan. O sea, dijo Martinoli, creo, en la tarde, publicó. Yo más que una bomba, yo preferiría que estructuraran bien el cuadro. O sea, un buen portero, dicen que Nico ya se va. Sí. Un buen defensa. Creo que en medio campo estamos bien. Pues creo que a Celso lo han renovado. Un por afuera, así como Dorlan, alguien así, por afuera, sí. Que juegue por afuera. O sí, o sea, un cambio ahí, Avilés ya también. Entonces, digo, más que una bomba, yo buscaría buenos jugadores para formar ya una buena estructura. Exactamente. Oye, quiero mandar saludos a la gente de Jeffrey Samsa, que se acaba de conectar. A toda la gente de Dallas, de Los Nobles, que siempre nos ven. A veces nos ven en vivo, pero nos ven ya grabado, después en YouTube. Pero a ellos, a la gente de San Antonio, de Houston, que siempre, aquí en la República Mexicana también, que nos ven. Que ya también nos van a escuchar los lunes. ¿Los lunes? Los lunes a las 10 de la noche, en la barra de la Unión Stream con nosotros. Pero sí el trabajo. Bueno, ¿qué te parece? Ayudarle a Tigres. Ahorita presentamos a la raza que se une a Sobre la Raya los lunes. ¿Vas a video? Vamos a ver. Encontré estoy con una duda. Creo que es Gallos. Monterrey Gallos en el TEC. Lo que pasa es que tengo las carpetas y empiezo a ver juegos. Y luego ese lo vi y me gustó. Apareció, dijo. Sí. Voy yo a Sobre la Raya. Pero nunca, ya es que no veo ya. Nunca me di cuenta si era. Yo estoy con que es los Gallos del Querétaro, pero ahorita van a ver. ¿Y qué dice? Prefiero a Volpi. Prefiere a Volpi. Y dice Josué Gas, y además a Leonel Biangioni. Ayer me quedó muy mal en Libertad de Paraguay. Con Biangioni está jugando en Libertad de Paraguay. Sí. Le fui al Libertad y perdió con el Atlético Goyaense. Qué buen delantero el del Goyaense, ¿eh? Sí. Hicieron un gol. No. Ahorita lo busco y te lo enseño. Bueno, ahorita regresamos y vamos a presentar a la raza. A la raza que nos va a acompañar. Los lunes, perdón. Lunes de sobre. Lunes en ABC. Nuestra casa. vamos. No, si andamos orondos. Sí, estamos muy felices, de verdad. Vamos a este partido y ahorita que me digan quién es. Yo estoy con que es los Gallos. Ahorita ustedes me dicen. Es en el TEC. Ataque del equipo de la pandilla de Monterrey otra vez con Eric Cardoso. Por la punta izquierda. Hueco. Ahí el hueco. La pelota de atrás. El tiro. El balón con toda la fuerza que puede tener Nelly Cardoso, superstar del Boca, pero más superstar del equipo de la pandilla de Monterrey. Y este arroz ya se coció, porque no me cabe la menor duda que el equipo de Monterrey sale con el triunfo 1-0. ¿Qué clase de gol metió Nelly Cardoso? El público se va a encantar cuando lo ve en repetición en el programa dominical del día de mañana. Y ahora la pregunta es para Carlos Reynoso, y ahora, ¿cómo vas a empatar? Y Reynoso dice, bueno, no sé jugar de otra manera, entonces ya vamos a aguantar que no sean dos. ¡Robert!
Nueva jugada digna del Palacio de Bellas Artes por la elaboración. La ejecución es impecable por parte de Lili Cardoso, pero la jugada previa, el taloncito de Chuy Arellano para dejarla ahí en bandeja de plata para que llegue el jugador del equipo de Monterrey y se sirva con la cuchara grande, digna del Palacio de Bellas Artes. Está el ataque otra vez el equipo de la pandilla de Monterrey. Ayoví va a tirar, ya le están tapando, mete la pelota filtrada. ¡Carreño! Pelota filtrada, Carreño solo frente al arquero, solamente para tocar al rincón a la izquierda del portero, lejos, para escribir el 2-0. Y con esto Carreño está encendido, anotando goles en partidos consecutivos. Son minuto número 49 de la segunda parte. Hoy también dio 5 minutos. Ahí yo vi con el balón, ahí hubo una entrada dura sobre Nery Cardoso con ganas de pegarle fuertemente. El árbitro ve la acción, se extiende por la derecha, manda en el centro, buena. ¡Remate de cabeza, gol! Y ya regresamos, aquí. Oye, te puedo acatar, raza. Estás ahí en el palco, en el estoy VIP. En el palco acá, pero pues porque obviamente vamos a presentar a nuestros carnalitos de transmisión acá en ABC. Exactamente, les queremos presentar. Bueno, Chuy. No, es empezar con que de mi derecha está. ya lo conocieron ahorita al inicio del programa. A mi primo Chuy. ¿Cómo estás? Bien. Ah, para el micrófono. Chabelo, por favor. Muy bien, ando. Otra vez, saludos a todos y aquí estamos para hablar de lo que más nos gusta del fútbol. Exactamente. Y allá a mi derecha. Éder Martínez. Bonne nuit, monsieur. Ya estás hablando francés también. Oui. Buenas noches, raza. Éder Martínez. Mucho gusto. Aquí estamos para platicar un poco también del equipo de enfrente, ¿no? Pues sí. ¿Qué más? No, ellos se integran a Sobre la Raya Radio todos los lunes en punto de las 10 de la noche ahí en ABC Deportes en el 92.1 FM y 660 AM igual en Facebook Live de la página de ABC y lo compartimos aquí en Ando TV Rayado. Y ellos van a platicarnos, por ejemplo, este fin de semana hay repechaje. ¿Cómo ven a Tigres contra Atlas? Hijo, yo lo veo bien difícil porque toda la temporada hemos jugado bien mal. Bueno, ya llevamos años jugando bien mal. Para mí la mejor decisión que tomó la directiva es haber corrido al entrenador porque ya no jugaban a nada. Entonces, yo veo con mucho optimismo el futuro, pero mañana no. Uh-huh. O sea, mañana estamos a cualquier individualidad, y está difícil porque pues ahorita Guiñac está jugando de mediocampista, entonces, a que nos salven a Güell como siempre. Uh-huh. Y sí, aquí la única cuestión, yo creo que, como tú dices, el cambio de técnico era necesario. Más sin embargo, es una pelea de sentimientos encontrados para la afición de Tigres, porque al final de cuentas le estás diciendo adiós al entrenador más exitoso de tu historia. Independientemente si te guste o no la actualidad del equipo, estás hablando del más legendario de todos los técnicos con toda la cantidad de campeonatos que puedas decir. Y es una parte, dices tú, no le puedes dar la espalda al bigotón como quiera al día de hoy. Tienes que irte de una manera condecorosa. Yo creo que, entrando un poquito en la parte del fichaje que se anunció el día de hoy, sí. Va junto en la parte esta de decir, a ver, raza, viene gente nueva, mañana tenemos un partido, tienen que fletársela completamente mañana, porque alguien de los que va a salir a la cancha mañana no va a estar el otro torneo porque alguien ya está esperando en la puerta. Y mañana puede quedarse con un buen juego, porque ahorita ya los está viendo Miguel Herrera o el que sea, ¿verdad? Y tienen que... Tienen que poner todo para poder cambiar la opinión. Por ejemplo, Aquino, que lleva flojito varios años.
Y sí. Mira, aquí la parte importante yo creo que va a ser cómo vamos a ver a los jugadores respaldando al técnico que todavía está. Al final de cuentas son 11 años del Bigotón, sí, donde gran parte del equipo ha cambiado, pero se mantienen pilares como Dueñas, como Hugo Ayala, Nahuel, que llegó en una época más reciente, pero como quiera es de los más longevos en la época del Tuca Ferretti. Entonces, toda esa parte va a ser, les pica el orgullo y no van a dejar morir a su técnico, aunque el discurso sea cansado, aunque algunos ya estén hartos de los gritos del Bigotón. No deja de ser el técnico que te llevó a lo más alto del fútbol mexicano en la actualidad, ¿no? Y ese iba a comentar yo también, de que, por ejemplo, este fin de semana Tigres, entre comillas, se deja perder ya para... O sea, me refiero de que, no hice bien la pregunta. El problema aquí sería ver cómo se comportan los jugadores para ver si en realidad querían correr o no al técnico, porque en teoría dicen ahí los chismes que el directivo se pelearon con cuerpo técnico y que los jugadores se metieron, y digo, no sé el chisme real, pero mañana se va a ver qué onda con Tigres. Sí, en la cancha se habla, digo, pueden decir muchas cosas por fuera, pueden argumentar que algunos ya no estaban a gusto y demás, o la contraparte que decían que Guiñac y Nahuel querían interceder cuando se dio el anuncio de que Tuca se iba. Pero al final del día, nada de eso importa si en la cancha no lo demuestras. Porque puedes perder contra el Atlas, pero muérete de algo. Por lo que tú quieras, muérete de algo. O sea, hoy nos metieron 5, pero pues fuimos por el del desquite y quedamos 5-1. Bueno, eso también se transmite y se agradece un chorro. Entonces, esa es la parte que estamos esperando, de que el equipo mañana salga con todo. Está de más decir que en cuestión de planteles es mucho más Tigres que el Atlas. No debería, entre comillas, representar una dolencia el Atlas para el equipo. Más sin embargo, como bien dice Chuy, el equipo no viene jugando bien. Entonces, difícilmente va a despertar de la noche a la mañana, pero ha pasado. Mira, puede ser como tú dices, de planteles a planteles, pues somos mucho mejores, ¿verdad? Y aparte también, al Atlas le va a jugar el factor de que tantos años que tiene sin quedar campeón, ¿verdad? Y pues Tigres en las finales se crece, ¿verdad? Sí. Y Tigres en las finales se crece, sí. Entonces, ojalá que nos vaya bien, porque sí, sí queremos pasar a las semifinales. Saludos a mi compadre Jacinto Márquez. Aquí andamos haciendo lo que se puede. Un abrazo grande, hombre. Fíjate, ya él sale también en radio, ya es comentarista. Jacinto nos apoya a los facheros, así como Nando, les transmite. Y ahora ya Fachero le dio ahí la oportunidad de estar con ellos en radio. Nos da muchísimo gusto porque es una gran persona, Jacinto, un gran amigo. No, y aquí nos apoya cuando yo no puedo venir. Sí, de hecho, él es el que me transmite a mí cuando Nando tiene ahí con Panino eventos. Salomón. Sí. No, pues ya pónganle un Oxxo mejor. Sí, de hecho, cierto, sí. Le mando saludos el domingo. Un saludo y le quiero desear feliz cumpleaños, con todo respeto, a la esposa de Salomón, la señora Noraelia. Y estuvimos ahí en su festejo. GPI, señora. Sé cómo llegué, pero no me acuerdo cómo regresé. Nomás recuerdo que terminé cantando con Salomón. Es lo que me acuerdo. Ojalá y nadie haya grabado. La de Por Orgullo y la de Me diste lo mejor de mí. Lo mejor de ti. A mí me gusta la de Y es que estoy. Ah, bueno, es la de que es el cajón. De boda, esa es de boda o de año nuevo. Es que hay una historia con el Por Orgullo, pero ese es para otro programa. No para Pero bueno, Tigres. Yo pienso que mañana Tigres pasa por encima fácil al Atlas, yo pienso. En mi forma de ver, mañana Tigres con dos individualidades, más aparte de que Nahuel está jugando muy bien ahorita, se le está dando bien las cosas. Trae mucha suerte el Nahuel. Creo que mañana Tigres fácil un 2 o 3-1. Sí, yo creo que sin apasionamientos sí podemos pensar que mañana Tigres un 14-0 sí puede llevarse tranquilamente. Claro. Siendo imparciales, obviamente, no hablando con la camiseta, pero otra vez volvemos al tema del fichaje que se dio el día de hoy. Esperemos que ese sea un picacuetes para que el equipo despierte, porque no olvidemos que por la regla que entra en vigor el siguiente torneo se tienen que ir dos extranjeros de Tigres, sí, para que lleguen Florian Thauvin. Pues yo creo que van a ir mover a bueno, es que también depende quién venga, porque si en dado caso de que venga el Piojo o Pep Guardiola o alguien, se dice, o sea, que el Piojo ya es un hecho, un hecho totalmente. También qué onda con Miguel, qué jugadores va a querer, se queda el diente, se va Cocolizo, ¿me entiendes? O sea,
también falta ver el técnico que pide. Exacto. Se dice no como que... a Rayados que le dijeron, no, tú no vas a contratar nada, así te vas a ir. ¿Qué? Sí, no hay dinero, no hay dinero. Sí, bueno, se dice que se va Julián Quiñones y por ahí Jordan Sierra, pero al final de cuentas va a venir Miguel Herrera, los va a poner a entrenar, va a ver quién trae con queso y qué no para su idea. Y al final de cuentas, lo que hoy se diga no va a importar, sino hasta, bueno, también hasta que ya ejecute. De tener visto. Sí, claro, obviamente los viene siguiendo de hace rato. A Miguel Herrera no lo contactaron la semana pasada. Tiene tiempo que lo viene viendo, sí, obviamente. Ya porque porque hace cuando Cholos agarró a Siboldi, pues, se lo ofrecieron, pues ya es que hay mucha buena relación con Herrera, ha traído dos veces a Cholos y les dijo, no, pues porque ya estoy apalabrado. Sí, ya estoy con Tigres. Dice Carlos Banda, mi primo. Dice, y que no salga, que el nuevo refuerzo no va a salir como Delort. Uy, no me digas eso. Deja tú. Este de Tubois es el sexto francés que fichan los Tigres. El sexto después, sí, de Guignac. Entonces, porque ya tienen otro prestado, ¿no? Algo así. Como tienen todos los que compran. Exactamente. Hay unos que vinieron, que duraron 6 meses, sacaron un reportaje, por ejemplo, de un portero que habían traído para la sub-20 francés. Y el portero dice, ¿sabes qué? Es que me jugaron mal los agentes, realmente me vinieron a pasear y a sacarme lana. Sí, sí. Entonces, el problema aquí va a ser, puede ser un petardo como han sido muchos otros. Me imagino que se le tira a lo más grande para que el margen de error sea lo menor posible. Sí. Pero aún así no estamos exentos de... ¿eh? No, hablo de Viñac, fue una... Ya ves Pues para que lo hayan llevado a la selección, creo que trae algo. Sí, claro. Sí, debe traer. Sí, pues fue campeón del mundo. Lo del Lord, yo lo vi... No le dieron 5 partidos, y en Francia la está rompiendo, pues se fue hasta... Dice Andrés Ortega, no debieron nombrar al refuerzo porque Tigres todavía está en competencia. Pues así se, así se. Tiene razón, ¿eh? Es que sí. Igual lo del Tuca, no debieron decir. Exactamente, pero lo del Tuca, según tengo entendido, fue por hartazgo. O sea, sí. de plano el Tuca... fue el que dijo algo ahí. De plano el Tuca fue el que apretó la directiva, sí. Y la directiva obviamente dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo soy el que maneja el equipo, no tú. Y por eso, nada más por darte en la Mauser, vas para afuera, pero, y de una vez lo digo. Sí, pero en todas partes se hace. Por ejemplo, no es nada más de aquí. La Roma acaba de anunciar a José Mourinho. El de Bayern Múnich. Sí, entonces, como quiera. No, digo, no es nada más de aquí, ¿verdad? Oye, ¿no recuerdan cuando Daniel Guzmán? Ay, me dio escalofríos. Nadie lo quería. Y luego él dio una mala entrevista que dijo... No, algo así como que aquí me aguantan todo, algo así, y fue cuando directiva lo corrió. Por una mala. Una vez lo corrió, Nando. Sí. Y luego entre semana otra vez hicieron una conferencia de prensa y le volvieron a chancha. Entre esa corrida y la de Mario Castillejos son unas épicas que se han aventado en Tigres. Y acuérdate cuando Monterrey saca a Tigres de la liguilla, al calor de las copas, nunca debieron haber corrido en su momento al Tuca. De hecho. Porque esa fue al calor de las copas. En la segunda etapa, sí. Corrieron al Tuca por el calor del clásico. Sí, 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 sí. Y no debieron haber hecho eso, güey. Qué irónico. Que lo corrieron y luego regresa y hace carrera triunfal con Tigres. Para la gente que opina en contra del fichaje del Piojo Herrera como nuevo técnico de Tigres, teóricamente, que dicen, oye, ¿por qué contra Herrera si no es tan exitoso como lo es el Tuca? Cuando llegó el Tuca con Tigres llevaba 2 campeonatos en 19 sí. años. Así y llegando es. Herrera lleva 2 campeonatos en 14. Tiene un margen todavía mayor que él. Tuca se hizo exitoso aquí con Tigres, se hicieron de la mano. No es como que llegó el Rey Midas. Llegó alguien de mediano a hacerse grandísimo. Bueno, entonces, mañana gana Tigres tú. Mañana gana Tigres, apretado, la verdad. Sí. ¿Gana? Yo creo que pierde. ¿Tú? Wow. Gana. Creo que pierde. Pero si llegan a empatar, gana Tigres en penales. Ojalá, porque el del Atlas es un porterazo también. Sí. Claro que Nahuel es mucho mejor, pero el del Atlas, para mí son los 2 mejores porteros de aquí del fútbol mexicano. Yo si fuera Rayado, sí te había dicho, Ana, sí. Y lo que sobra son billetes, mandaba a Hugo por allá y contrataba al Camilo Vargas, es muy bueno. Otro partido, el día de mañana, ¿quién más juega mañana? No recuerdo. ¿Va Santos Querétaro? ¿Santos Querétaro? Mañana, Santos Querétaro. Creo que Santos gana. Sí, Pachuca, definitivo. Toluca. No, Pachuca Chivas. Pachuca, ese juego va a estar bueno. Sí. Ahí debería pasar Chivas. Sí, yo también creo que pasa Chivas. Más sin embargo, está parejito. Las Chivas es parejito. Una montaña rusa totalmente. Y Toluca va con... ¿Toluca con quién va? No recuerdo. Los que pasaron directo fueron Cruz Azul, América, Rayados y Puebla. Que por cierto. Puebla, by the way. Por cierto. Caballo negro, Puebla, ¿eh? De los 4 directos, en la última jornada nada más ganó a Monterrey. ¿Y quién más?
Y América, y creo. América. Los demás empataron. Sí. Cruz Azul y Puebla. Y América batalló con Pumas también. Sí, sí, sí. Va a estar muy sabroso. Estar muy Fíjate bueno. que aunque no nos guste mucho el sistema de competencia con esto del repechaje y que casi todos avancen, sin embargo le da un saborcito extra. Digo, para final de cuentas, para cuestiones de marketing funciona. Sí. A la gente nos atrae. Digo, mediocre, no lo que tú quieras, es atractivo. Y yo creo que van a estar súper buenos los duelos de esta semana y más los que vienen, obviamente, de liguilla oficial, ¿no? Y más que sea un solo partido. Eso es a mí lo que me gustaba de la Copa MX antes, que toda la liguilla era un juego. Era lo que a mí me llamaba la atención. Pero bueno, ya cambiaron ahí así de vuelta y digo, el repechaje va a estar muy bueno. Pues claro, fue por lo del, pues que no podía entrar la gente por la pandemia. Entonces necesitan Estaría con ganas que hubiera gol de visita. Aunque está un juego, ¿verdad? Un saludo a mi compadre Alejandro Gutiérrez, un abrazo, hermano, rayadísimo de corazón, pero siguiendo obviamente sobre la raya todas sus secciones. No, muy bien, muy bien. Va a estar muy, muy buena la repechaje. Por si quieren hacer un parlay, bueno, mi parlay va a ser ese: Atlas, Santos, Chivas, y no recuerdo el otro ¿cuál es? Toluca contra alguien. Sí, claro, definitivo, no van a jugar solos. Oye, pero ¿por qué no hacemos la quiniela de sobre la raya? Ándale. Ay, no digas cosas que vamos a hacer al futuro. No digas las próximas secciones. Impresionante. Ahorita salimos de dudas con mi aplicación de Play Do It. Chuy ya está buscando. Racita, híjole. León Toluca. Nah, León. También muy buen partido, ¿eh? Sí, León va a ganar. Va el León. Aunque En León. Nada más que yo Toluca tengo dudas. Tiene algo que se llama el factor Sambuesa. Y Canelo. Madre santísima, ese tipo es un crack con la edad que tiene, con las limitantes, si tú quieres, que no es un super atleta, pero tiene un toque bonito. Humberto Mayor, gracias. Y tiene cabeza para ese tipo. Mira, León, yo tengo dudas si va a jugar bien, porque es que salió en problemados con Ambriz. Entonces, a lo mejor eso puede ser un factor de qué bueno que me dices para irle al Toluca. Es que es la verdad. A mí no se me hizo onda que hayan declarado hace que dos jornadas, ¿no? No, Ambriz ya no sigue. No se llegó a un acuerdo. Entonces dije, no, como que... Alguien que realmente hizo un buen jale. O sea, ¿sí? Y esto, bueno, fue medio pelo. No, el señor realmente respondió en todo momento. Hizo un equipazo, rescató unos petardazos cuando se fueron el Fernandito Navarro, levantó en su momento a Elías otra vez. ¿Sí? Chapito Montes. Chapito Montes ya venía perdiendo suelo y lo volvió a retomar el nivel. Después de su lesión que tuvo grave acá en la selección. Lo único que tiene Santo Dios. Momento de Ambriz y que está lesionado Fernando Navarro. Sí. Está tronado, ya está operado y todo, pero pues es más equipo León, pero también Toluca le puede sacar un susto. Yo también opino, igual que Eder, por Sambuesa, porque sabe jugar liguillas. Y por el delantero Canelo, entonces... Bueno, vamos a hacer ahorita la quinela y el lunes vemos quién hizo los más. Porque el lunes tenemos programa a las 10 de la noche en... Déjenme pongo el banner. Bien, bien orgulloso yo del banner. Ahí está, lunes 10 de la noche en ABC Deportes. Ahí nos pueden escuchar y ver y para que nos llamen. ¿Gana entonces? Gana Tigres, gana Toluca, gana... ¿Cuál es la otra llave? ¿Santos Querétaro? Gana Santos... Y gana Chivas, definitivamente. Este miedito de decir, Atlas, Santos, Chivas y León. Yo creo que gana Atlas, gana Santos, gana Chivas y gana León. Híjole, no, yo voy con mis Tigres. Voy con Pachuca, fíjate, voy con Pachuca. Porque me hizo perder muchísimos parlays esta temporada, entonces voy con ellos al 100. Voy con Pachuca, voy con Toluca y voy el de Santos contra Querétaro. Creo que es el más tendencioso, más cargado para ese lado. De hecho, pareciera que con Pachuca, Ismael Sosa está retomando nivel. Un buen nivel, y el portero, como el que tenía en Pumas. El portero de Pachuca juega muy bien. Gustari. Cierto. Juega muy bien. Dice Andrés Ortega. Nando, vas con altas, apuéstale algo. Yo ya voy a apostar. Saben que somos viciosos de las apuestas. Bueno, aquí todo el equipo. Somos viciosos de las apuestas y nos metieron a la cabina caliente. Oye, todo esto que ves aquí, toda esa inversión de gracias
a las ganancias de Play Do It. Ya el otro día te dije, voy a mandar unas prendas que diga I love Play Do It. Pero ahora es caliente, los lunes allá. Paga mejor Play Do It, pero bueno. No, vamos a meterle ahí unos, si le pones unos 100 pesitos a este fin de semana, puedes ganar arriba de 1,000 pesos. Sí, yo he estado aplicando esa de 100 pesos, hacer 5 apuestas de 20 pesos, 5 parlays y buenos juegos de 20 pesos y 1,000, 1,500 ahí, pues, a ver qué pega. Pero sí está muy buena esta... Un buen regalo para mamá, ¿eh? Ponerlo, sí. Ponerle ahí a los 4 juegos del repechaje está muy bien. Porque imagino que Santos no está pagando tan bien, pero Toluca podría pagar... Más 200, algo así. Igual puedes apostar un... Tigres también no creo que sea favorito ante Vamos a checar, sigan hablando, tal vez les digo. Bueno, estamos pensando en que el Atlas es local y eso. O sea, pero estaría con ganas que te ponga un más algo. Y pues a Tigres, fáchile. Igual puedes apostarle a que va a haber más de dos a tres goles. Sí. Eso también. Fíjate, mañana el juego de Atlas, Atlas... Contra Tigres está de favorito Atlas. Está de favorito Atlas. Wow. ¿Más cuánto? Te paga más 140. Atlas. Y Tigres te está pagando más 205. Wow. Tigres, 205. Tigres. Wow, o sea, wow, si la apuestas. Wow. Y ya todo, le pegaste a Tigres. Todo, y ya le picaste todo a Tigres. Todo a Tigres. No digan. No, es que hice experimento. Raza, el regalo de mamá a Tigres. A Tigres. A Tigres. Multiplíquelo si ahí, por favor. Si le apuestas unos 1,000 pesitos a Tigres y gana. Te ganas 3,050 pesos. Fíjate, bueno, hoy saludos a Alejandro Martínez, el Pollo ahí de planta. Hoy me dijo el Pollo, me mandó un mensaje y el Pollo hizo un parlay de Tigrillas y Rayadas. Ajá. Y dijo, o sea, hizo ahí la cuenta. Si le ponías 1,000 pesitos a los dos equipos regios, te daba 2,500 más. Uf, chulada. Está con ganas. Chulada. Mira, y en el Santos Querétaro, pues va favorito Santos. Querétaro le está pagando más 370. Mucho más. En el de León-Toluca, favorito León. Y Santos está pagando más 460. O sea que está ahí un favorito León. Viene el Pachuca-Chivas. ¿El Toluca? El Pachuca-Chivas. ¿Cuál? ¿El Toluca? ¿El Toluca cuánto? ¿Más cuánto? Más 460. ¿Toluca? Toluca. Uy, wow. Ahí voy. Pero de favorito está León. Sí. Y en el de Pachuca-Chivas está favorito Pachuca. Pachuca con cuánto? Con 117, más 117. Ah, pero está con más. Está bien. Y Chivas te está pagando... Más 220. 200. Hizo muy dinámico, el Rey Midas, hizo muy dinámico, Bucetich hizo muy dinámico al Chivas. Se ve muy bien al frente. Espérame, Chivas. Quiero mandar, pero la sufre pido palabra, atrás. Pido palabra. La sufre ahí atrás. Quiero mandarle saludos a nuestra buena amiga Nadia del Ángel, que nos está viendo. Saludos, amiga Nadia. Saludos. A ver cuándo nos invita a la playa. Ya tenemos dónde llegar allá. Creo que es en Mérida. En Mérida, Yucatán. Ya tenemos dónde llegar ahí. Saludos para ella. Saludos a mi compadre también, Roberto Cerda. Hazme un hijo, Eder. Sorry. No. Fíjate, ella es bien rayada, así como todos nosotros. Y no sabíamos que estuvimos en la facultad juntos. Hasta hace poquito, es muy buena onda. ¡Uy, oh, ya quemaste a Nadia! No, pero es que... ¡Ya quemaste a Nadia! No, ella es más joven que yo. Yo entré tarde, pero estamos ahí. Perdón, Nadia, es que ya viene tomado este. Ya ves, dice ella, vamos, ya saben. ¿Y qué tiene? Pero no, ella parece de 20 años, 20, 22 años. Dice Andrés Ortega, en el Mundial de Clubes era favorito el Palmeiras. Y qué pacho. Sí, bueno. No, yo por eso pongo a Tigres favorito. Y yo también más o menos. Dice Nadia, no pasa nada. Favorito al Atlas. Oye, Tigres en el Mundial de Clubes nunca fue favorito. Nunca. De todos los equipos era el menos favorito. Y ya en el de Hyundai creo que sí era favorito, pero como empezó ganando el otro equipo, de volada, Tigres empezó, aumentó, y fue cuando muchos le apostaron a Tigres y ganaron. Sí, sí, y la verdad, lo de Palmeiras... O sea, a pesar de que sea un aficionado de Tigres, es un campeón de Libertadores, no iba a ser nada fácil, pero pues, el equipo se plantó durísimo. Digo, ya no me quiero acordar porque fue a mano de Lewandowski. Hashtag. No, yo creo que platicamos, en su momento, ¿te acuerdas que lo platicamos? Es más, ¿te acuerdas que tú decías, no vamos a pasar? Que yo te dije, sí van a pasar. Sí. De hecho, yo les dije, y se lo vuelvo a repetir, hay una playera que tenemos pendiente. Bueno, por eso no hemos dicho nada, por radio, radio. ¿Eh? Por radio. Esa sí playera la queríamos agarrar de radio, güey. Ya. Dice Nadia, no le compongas.
No, saludos a nadie. Bien muy rayado. Guapa, nuestra amiga Nadia, muy guapa. Le mandamos un abrazo y un beso. Ayúdame, manito. Sí, por eso corté así rápido la. Pero no, es buen premio para radio. Ahí lo regalamos. De hecho, se van a venir cosas súper buenas en radio. Sí. Muy, muy buenas. Sí, para que estén pendientes, vamos a traer aquí. Fernando ya está regalando Funkos autografiados. Y ese Funko va a ser. ¡Mira, ma! ¡Soy un superhéroe! ¿Sí? Vamos a rifar la toalla con la que se seca Nando también, que la quiera autografiada. Oye, yo, cambiando de tema así drásticamente, a mí me gusta mucho la música tejana. No. Y yo estaba enamorado de Jennifer Peña, ¿te acuerdas? Y un día que fuimos al Far West a verla, fue la primera vez que la vi. Ella estaba tomando agua de un bote de agua y yo le decía, dame el bote. ¿Para hasta dónde llega el fanatismo? Bueno, el bote. Jennifer Peña es Jenny y los Jets. Sí. La misma. Ella, exactamente. Ella quiere volver a cantar, pero pues ya. Ya tienes añitos. Ya tienes años. La iba a regar porque iba a cantar una canción que no creo que sea de ella. La Paraíso Terrenal no es de ella, ¿va? No, ella es. Ok. Seguimos en Sobre las Rayas. Sí, qué buena onda. Sí, qué buena onda. Saludos a mi compadre, Lord Tejano. Saludos para Lord. Ya no tengo Facebook, pero saludos a él. Que le está rompiendo también. Está rompiendo, fíjate, sí. Sin querer, somos un grupo de amigos que tenemos programas así en Face y se nos da la oportunidad de ir a radio. Este chavo que está mencionando estaba aquí, Marco, saludos para él. Y un día me dice a principios de año, oye, traigo una inquietud, yo tengo un programa de música tejana. Le digo, pues sí, yo te apoyo con todo el equipo. Bueno, empezó a hacer el programa y le hablaron de un bar que está aquí cerquita para que fuera a animar. Fue. Después le hablaron de la estación de la Regiomontana, creo. Y ahí está. ¿No? La ranchera, perdón. Bueno, es una de esas dos, ya no me acuerdo. Le ha ido muy bien. Y saludos para Roby Ávila, que es ahí un buen amigo que trabaja ahí. Pero le está yendo muy bien, fíjate. Y ahora chulada. Nosotros. Yo creo que nada te da más Nando gusto Andrade. Que realmente ver a tu raza. Sí, que esté despegando. Sí. Exactamente. Fernando sí. Andrade. Ya, si quieren que les produzca. El clan Nando Andrade. Y Tadei Boquitas. Y Tadei Boquitas. ¿Y qué boquita? Pero muerde. Me han contado. Dile, ahorita la cabecita, dile. Ya ves, dice Alejandra Gómez. Dice, es Priscila y sus balas de plata. La terrenal. Sí. Terrenal, okay. ¿Puedes cantarnos un pedacito? Tú, Manu, suba, ¿no? Sí, no, eso está bien. Sí, no. ¿Te imaginas? ¿Está agarrando el pedo con estas canciones? No, ¿qué? Tenemos un programa pendiente de la unión de streaming, noche de karaoke, cada programa vamos a cantar ahí. Sí. Yo necesito andar ya pedito para poder cantar. Yo ya estoy como a tres cheves de empezar a cantar, pero... Bueno, entonces ya quedó hecho. Vamos a ver este video. ¿Vas a recordar el video de los parlays para exhibirnos en algo? No, ahí no vamos a poner nada. ¿Ah, no? Dependemos de Ashley. Saludos a Ashley. Saludos a Ashley. No, mi productora, nuestra productora. Nuestra productora. Pero igual, ya yo checo y ya digo, ¿saben qué? Tú le atinaste o a quién hizo más puntos, no sé, algo así. Va. Ya sabemos que no la atinemos. Ya sé, pero no, sí, escúchenos todos los lunes ahí en ABC. 10 de la noche. Vamos a estar ahí con todo. Este lunes llevamos regalos y sorpresas. Regalos y sorpresas. Y todos los resultados del repechaje. Del repechaje. Que esperemos en Dios salga de la mejor manera. A mí me encantaría que la llave se acomodara para que la única forma en que se puedan encontrar Tigres y Rayados sea en la final. Creo. O sea, si Tigres llegase a pasar, obviamente, que todo se acomodara para que Tigres y Rayados solamente puedan en la final. Ojalá que se pueda. Si no me equivoco, creo que ahorita Monterrey solamente se puede enfrentar a Santos o a León. Está bien. Ya. ¿A ti a quién te gustaría? ¿Santos o León? Híjole. Bueno, los dos perdimos, ¿no? No, yo creo que por pasión. Sí. Santos, definitivo. Por pasión. O sea, no es clásico, pero se han dado muy buenos juegos con ellos. Bueno, para ellos sí es clásico. Para ellos es clásico todo, ¿ah? Pues que los pela, pobrecito. Es clásico. Pero estaría muy bueno. Y más adelante, digo, yo mucha gente desde la final que perdimos, ya ni me acuerdo el año, pero yo siempre he querido una revancha con Tigres en una final. O sea, tuvimos la de Conca, pero yo quiero el Liga y el gol. La pregunta, Nando, ya que tocas el tema, entonces no se siente igual ganar una Conca que una Liga. No, sí, pero queda pendiente esa. Ya. Es como, hace poquito lo platicábamos, ¿no? Que ahorita se puede dar todo a que hay una final de Conca Monterrey América. Okay. Entonces yo decía,
a lo mejor se nos regresa todo la y la final va a ser en el BBVA y donde América nos gane. Nos va a decir, nosotros te ganamos la... Y nosotros, sí, no, nosotros te ganamos... O sea, te cuenta que es lo mismo con Tigres y Rayados. Parece... Yo tengo unos amigos en un grupo de WhatsApp y un Tigre a mí me decía, en tu cancha y con tu gente. Y yo al americanista, ah, pues sí, en tu cancha y con tu gente. O sea, sí, la bola va para allá. Va la y el americanista le dijo, pues en tu cancha y con tu gente a Tigres, entonces... Yo creo que se podría... No, y luego llegó Pachuca y se rió en cara de nosotros. Pachuca es el rey de aquí de Nuevo León. No, Pachuca es otro punto. Pero digo, se podría dar, de que te imaginas que América nos gane aquí. Sí. Y nosotros, que es lo que siempre yo hemos presumido mucho la conca, para que nos ganen ahí. Sí. Por eso yo digo que si aquella final Tigres no la gana, hijo de sus. No quiero ni imaginar. La sí. Sí, sí. Sí, no, pues ya que, ¿qué más hay por pelear, no? O sea, sí, exactamente. El descenso, pero no valió. Yo creo que fue Morelia. Yo creo que si no se da nada anormal, yo creo que en los próximos 5 años puede haber otra final. Es lo que nos vamos a seguir. Tigres Rayados. Sí. Así de bien los equipos. Con la infraestructura que claro, tenemos, con el billete que tenemos, sí, vamos a vernos las caras muchísimas finales. Sí. Ojalá nos veamos las caras más seguido, más sin embargo, no sé si Tigres el día de mañana juegue la Premier League, nos cambiamos de país o algo con el equipazo que traemos. Mira, dice Nadia. Ah, bueno, imagínate. Pero, ahora Nadia, que... Espérate, habla Nadia, ahí que dale, dale, lo que dice. Dice Nadia, les encargo una veladora para que ya caiga el 122 de Funes. Sí, yo ya fui a Walmart, venden, les recomiendo, unas veladoras azules en 10 pesos. Yo iba a comprar para traerlas hoy, pero para ya para otra semana. Para sí la le está pesando a Funes Mori, sí, ¿verdad? Sí, sí le está está bien presionado, la verdad. Y he visto muchos comentarios en Twitter que dicen, es que el equipo ya no debe de jugar para que Funes Mori meta el gol. Sí, está cargando mucho eso, sí, sí. Y yo lo vi el miércoles en el juego de Conca. Antes de entrar Funes Mori estaba jugando y entra y todos quieren. Y toda la pelota hacia él. Pavón le puso muchos pases y todo, pero. Pero es que el centro delantero, ¿no? Puso, sí, pero si viene otro cerrando la pinza por el otro lado, mejor tíraselo al otro lado, güey. No, sí, pero y deja tú, o sea, Funes Mori con la edad que tiene, si no mete gol, ni siquiera este año, o sea, tiene para meter 3-4 años. Sí. O sea, de verdad, Funes Mori es un jugadorazo. Sí, pero sí está presionado. Aunque se diga lo que se diga de que cuando llegó, ¿no? Con la canción de Funes Mori, sí, la erró. Sí. No, discúlpeme, pero de verdad, estamos presenciando unos cracks con Funes Mori, sí, con Guiñac. Y hay que disfrutarlos. Punto. Ah, bueno, rápido con lo que ibas ahorita que estabas comentando. Sí. Ya está jugando Libertadores. Esperemos que nos vuelvan a invitar en Libertadores. Imagínate un clásico en una semifinal. Uy, Libertadores. Papá. Sería genial, papá. Qué Oye, chulada. Dice Nadia, ¿cómo ven la dupla Jansen y Maxi? Oye, Maxi está bien, on Maxi. Fire. Por fin está rindiendo lo que se esperaba desde el inicio. Creo que le costó un poco la adaptación, mas sin embargo tiene calidad. Definitivamente tiene calidad el chavo. A los argentinos siempre les pesa, ya ves, Serviti, Guille Franco. Bueno, que Guille Franco jugaba otra posición, jugaba en medio derecho. Mm. Aquí lo hicieron punta, pero les cuesta mucho a los argentinos. Pues es lo que se pagó por él y aparte pues él terminó jugando de titular en el juego contra Francia. Ah, ¿cierto? En el Mundial, donde Francia elimina a Argentina con goles de Mbappé, pues claro que tenía calidad, lo compraron en 20 y tantos millones de dólares, pero sí es muy diferente el ritmo del fútbol mexicano. Y yo creo que Jansen, yo creo que nunca ha estado en duda la calidad que pueda tener, más sin embargo yo creo que las expectativas que se tenían sobre Jansen han sido las que afectan el rendimiento de él. ¿Cómo lo aterrizo en el aspecto de que todos esperamos que fuera el goleador crack que es Funes Mori, que es Guiñac? Cuando ahorita lo ves que su función es otra, es como un Aldo de Nigris, de pararte bolas, de meter el cuerpo, de asistir, de darle un timing en la parte de arriba de la delantera, que ahora, por ejemplo, en la Conca fue lo que hizo y le funcionó súper bien. No es, así como no se esperaba de Aldo de Nigris que quedara campeón de goleo, más sin embargo que cumpliera una función súper buena para el Chupete, yo creo que Jansen es la parte que tiene que él mismo también entender que, oye, yo no soy el goleador 9, el de las 15... Sí. Dianas por torneo, ¿no? Soy un luchador, soy un asistidor, soy un poste y puedo meter gol en cualquier momento, ¿verdad? No, y por ejemplo, yo creo que está muy presionado Funes Mori porque él entra, trata y no puede. Y de repente entra que loba, que no juega y mete gol. Sí. Entra el plátano, mete gol. Entonces dices, ¿qué onda? Falta que caiga. Sí, sí, pero yo creo que siente más la presión
Funes Mori por eso. Así les dije a ustedes, así le pasó a Guiñac con lo del gol, que hasta se peleó con Tomás Boy, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí, claro, por supuesto, se encararon y todo. Sí, y pues, le dijo Tomás Boy, yo soy el número uno. Y era eso, lo del gol, y luego ya cayó el gol con Pumas, y ya como y si siguió nada. Metiendo goles. Pues así son los goleadores, así son de rachas, es lo malo. Ya ves este Caraglio que lo estaban reventando porque tenía un año sin meter un gol, güey. Sí. O sea, ¿y no que se lesionó Furch, que sí, fue la contratación bomba de Atlas? Pues contrataron también a Caraglio por la lesión y venían criticándolo de que tenía un año sin meter un gol. ¿Para qué lo contratas entonces? Oye, quiero mandarle saludos. Bueno, tú mandas los buenos amigos de... De Three Chicken Wings. Ay. Se me iba a... Ahí está los datos. Se me iba a quedar el celular, brother. Los saludos de Chicken Wings, los... Pues, carnal, probaste la salsa de tamarindo. Está ¿qué tal? Bien rico, la verdad. ¿Verdad? La salsa de tamarindo. Me llevé a mi casa todo. Sí, de hecho, se llevó para llevar. Estamos en Miguel Barragán, número 1273, en la Colonia Industrial. Y el teléfono de Three Chicken Wings es el 811-025-9050. Síganlo en sus redes sociales. Vayan y prueben el Burri Pizza. Ahorita traemos esa, el Burri Pizza, la salsa de tamarindo, los boneless son hechos a mano ahí por nuestros amigos de Three Chicken Wings. Síganos en sus redes sociales, les encargamos el likes. Estamos bien agradecidos que nos apoyen a Sobre la Raya. ¡Ulala! Muchas gracias y está muy rico, la verdad. Está muy rico. Oye, pues ya estamos por despedirnos. Nos dice... Dice Charles. Colectivo Arti que si trae su banner. No, es que nomás lo traigo ya para... Bueno, aviéntate, compadrito. Un golecito rápido, bueno, raza, no dejan de seguir a Colectivo Arte, que estudia artes plásticas, hacemos escenografías, esculturas, pinturas, funcos personalizados para regalos, para tu mamá, para los hijos, el novio, la novia, la boda, lo que tú quieras. Síguenos @colectivo.artic, tanto en Instagram como en Facebook, y cualquier cotización que ocupes, si dices que lo viste en Sobre la Raya, te damos un descuento especial para cualquiera de tus pedidos. Muchas gracias. Ahora vamos a sacarlos. Patrocinio oficial de Sobre la Raya. Sobre la Raya en radio. Es correcto. Muchas gracias a Colectivo Arctic. Dice Abel Padrón. Saludos hasta San Luis Potosí y arriba Tigres. Saludos. Ahora, saludos a San Luis. Vamos a San Luis, tengo muy buenos amigos. Y la mayoría son Tigres. Y Tigres, nos recordamos a la invasión. A la invasión. Que nunca hubo documental de Discovery, como tanto que estuvo muy mencionado eso, ¿verdad? Pero demasiado, no. Sí. Deja que salga el documental. Nunca, hubo mucho humo con eso. Sí, ahí aplica el filtro del payaso. Lando, dice Colectivo Arti que va a hacer unos funcos para la Raya Store. Ándale, próximamente en la tienda virtual. Para Sobre la Raya Store. Dice Charles Napier que cuando lo invitamos. Que él ¿a quién? Sabe... Charles. Muy bien, vente. Charles Sniper es un carnal, él le va a la América. Ah, sí, que venga. Él es de allá de no sé dónde. Cámara, sí. No me agüito. Oye, por cierto, hay que tocar ese tema, ahorita que estamos hablando de allá, de los defeños. Un abrazo a toda la raza del DF por el accidente que hubo ahí del metro, de verdad. Sí, carnales, fuera de broma y eso, estamos con ustedes, de verdad. Abrazo a todas las familias que perdieron ahí un ser querido, de verdad. Sí, por supuesto. Fuera de broma, de verdad, abrazo. Dice que usted, ¿a qué equipo les van? Están preguntando aquí. Definitivamente soy Tigre 100%, vengo de familia, papá, tíos, hermanos, todos son Tigres, más sin no embargo, soy antirrayado. Tu hermano le va a Monterrey. Le iba a Monterrey. Déjame decirte que parece ser que se inclinó un poco más. No, él realmente no le importa mucho el fútbol. Le gusta ver el fútbol en general, pero se inclinó ahorita un poquito más por Tigres. Pero soy Tigre, más no soy antirrayado. Eso es bien importante, raza. Uh-huh. No podemos tirar carrilla, que es sabrosísimo. Pero Chile admira un chingo los jugadores como Chupete, que ahorita decían el Guille. Viti. Es más, hasta me acuerdo un chorro de Rochen, por ejemplo. A mí, en la época, en su momento que estuvo Rochen. Yo quisiera ahorita en Tigres un Rochen, porque no lo tenemos. Yo pienso que a Tigres le falta un central. Compadre Chuy, ¿tú a quién le vas? A Tigres también. Sí, es que ese es el balance que tenemos los lunes. Tigres y nosotros rayados. Sí. Exactamente. Y sin pelear. Sí, no, Tigres 100%, pero también coincidimos en eso, Nando y yo. Le digo, no me ciego, soy crítico a veces de mucho más de Tigres porque los quisiera ver mejor. El fútbol. Sí, me gusta muchísimo el fútbol, veo fútbol internacional. Nada más que, bueno, si hay que ser muy claros en la diferencia, en la parte donde aquí sí hay un campeón del mundo y allá no. Respondiendo a Andrés, y que dice lo de a qué equipo le van, carnalito, ellos nos van a acompañar colaborando en Sobre la Raya en Radio. ABC.
Ellos van a ser colaboradores con nosotros, de nosotros ahí para que la mesa esté más caliente, en la mesa caliente. Balanceada. Oye, estamos aquí, quiero hacer un casting porque vamos a meter una sección de mujeres, de las rayadas, y pues pongo este video para que vean que es serio, ya se han trabajado conmigo. Por si conoces a una amiga de tuya que le guste mucho el fútbol, que le vaya a rayadas, vamos a ya tenemos una sección llamada Rayando la Femenil, pero nos hace falta la muchacha, ¿verdad? Sí. Así es que hacemos el casting, próximamente casting, y ahí para que nos recomienden, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perdón, buscando. Me fui, pero estamos sí. Buscando la sí. Señorita que nos ayude en Rayando la Femenil. Exactamente. Dice, éxito en ABC, abrazo de gol. Saludos, Nadia, a ver si, ojalá el lunes nos puedas ver sí, o escuchar ahí en que en, estamos en radio. Oye, Nadia sería Nadia sería buen material para la Rayando la Femenil, No, pero a ella no le gusta nada de los medios. No, dije que sería buen material. Nos vemos el que se anime. La otro fin de semana en el estadio. O en el Manta o en San Luisito, a ver dónde. Rápido, saludos para nuestros amigos de los Juniors que siempre nos apoyan. A David, a todos. Sí, próximamente nos vamos. Ya fui el otro día a pagar la apuesta y aparte me dieron de cenar. Fue lo qué bueno. Rico. La sí. Búfalo, ahí les encargo la Búfalo ahí de los Juniors. Llámele. No la he probado, pero me la han contado. Sí, es muy buena. Teléfono 812-430-5758. Están en Mariano Jiménez, número 200, en Apodaca, Nuevo León. Ahí casi en el centro. Sí, ahí en Apodáfrica. Muy, muy rico, la verdad, ahí. Está muy rico, raza, de verdad. Vayan y prueben a los Juniors la parrillada loca. Sí. Híjole, también te ponen mira, así la parrillada con unas quesadillitas así bien ricas. Dice Nadia que jala. Órale, en el es que yo casi siempre voy más al San Luisito. Es como un ritual ir al San Luisito. Pero la mayoría va ahí al Manta. Pero si me dice ella que va al Manta, pues nos vamos al Manta Rayado. Pues nos brincamos, pues qué. Ahí nos vamos para allá. Y luego sí. Pichado todo. Claro, la otra semana juega Monterrey. Hay que esperar si juega sábado o domingo, pero ahí estaremos. Colectivo Arting Paga, dice. Ah, también tú. ¡Fue el centro! Ya no jaló el micrófono. Dice, ahí los veo donde gusten. Yo diría que en el San Luisito, porque ahí nos trata muy bien, la verdad, en el San Luisito. Es una cita. De camaradas. Ahí nos vemos y tenemos mucho que platicar. Digo, estuvimos en la facultad. O sea, no sabíamos que estábamos juntos, pero ahí estábamos. Hace siete años. Somos unos jóvenes. 2015, 2016, la generación, sí. Claro, por supuesto. Yo todas las canas que tengo es porque he sufrido mucho. Esos rayados, malditos, esos rayados. Exactamente. Oye, bueno, pues ya nos despedimos. Déjame, cumple un sueño. Uh-huh. Ven. 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 Ven porque tu papá me encargó. Ven. Ven. Bueno, no quiso pasar el señor. Ramiro, no quiso pasar, para que veas. Aquí estoy. ¡Cucú, cucú! ¡Cucú! Ya está con Nadia. Ahí nos ponemos de acuerdo entre semana. Ahora que nos vemos ahí. Ahora sí. Nos despedimos. Muchas gracias. Gracias a todos. Como cada viernes, estamos aquí en Sobre la Raya Facebook. Ya vamos a cumplir un año. Estamos organizando ya el fiestón. Y empezamos la nueva aventura en ABC Deportes, donde ustedes nos van a apoyar. Nos vemos el lunes todos a las 10, por favor. Ayúdenos. Encantadísimo de estar participando. Por teléfono y todo. Gracias por la invitación, gracias por su tiempo, gracias por el aguante. Y que viva el fútbol este fin de semana y todas las semanas que siguen. Exactamente. Nos vemos, Tadei. A mi derecha. A mi derecha está. No, muchísimas gracias a toda la raza. De verdad, una disculpa ahí por los errorcitos. Pues no, la novatada que nos dimos ahí en Sobre la Raya en ABC, lo esperamos este lunes, vamos a tener muchísimas cosas, muchísimas sorpresas, vamos a híjole, va a estar bien calientito ahí la comentada por el repechaje, pero de verdad, raza, no se pierdan Sobre la Raya en ABC, 92.1 en FM, 660 en AM y por stream. Ahí les encargamos el like ahí a la, vamos a levantarles el rating a ABC. Mídetelo, compadre. No, raza, pero nos encargaron ahí que también el like a nuestros hermanos de ABC y también por camaradería, ¿verdad? Y sigan viendo aquí Sobre la Raya. Exactamente, muchas gracias a toda la gente que se conectó, toda la gente que nos ve en YouTube, porque esto lo ven después en YouTube. Y ya vienen muchos comentarios. Muchas gracias a Misipus, que hoy se dio la tarea de venir vino, a levantarnos el ratito. Es un gatito que vamos a. Carnal, muchas gracias también siempre por recibirnos aquí a tu casa, güey. Gracias. Y JR Producciones, que siempre me abaste de base, de ser virtual, que hoy no trajimos, pero
Siempre está al pie del cañón. A la próxima les encargo aquí el croma y poner así este... Yo voy a dar el clima. Ándale. Pero bien sexy. Vale. Ahí nos vemos. Saludos, raza. Saludos.